Quiero saber cómo está ese público, si el público está prendido o tiene miedo todavía. Señoras y señores, buenas noches a toda la hermosa comunidad de YouTube que durante mucho tiempo, bueno, un año y un par de meses, hemos creado con todos los invitados que hemos tenido día a día en el canal. Quiero darle las gracias a todos los que están acompañándonos. Ni siquiera hemos empezado y ya somos 1000 personas. De antemano, darle las gracias a todos los que están aquí. Y creo que la mejor manera de comenzar este live es llegando a 500 likes para que empiece, Cerote, por favor. ¿Cómo que apurate? Que empiece esta mierda si ustedes deciden. Señoras y señores, qué placer estar esta noche con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Bienvenides. ¿No? Sí. Bienvenido. Bienvenidos. No, no está bien dicho eso. ¿Ah? No está bien dicho. Le están preguntando al maje más machista de la habitación. ¿Cómo? Bienvenidos y bienvenidas. Pero bienvenidas también, el lenguaje inclusivo. Hombre, mujer, creo yo, dice. Sí, ¿se puede? Sí. Va. Bien, que llega. Bien. Lo levantaste. Señoras y señores, quiero a toda la gente del chat poniendo corazones verdes en los comentarios. 500 likes cumplidos, pero quiero que esta mierda se prenda desde ya. Bienvenidos a todos. Una vez más en directo. Lo que comenzó como una burla terminó como una burla también. Señoras y señores, esto es el último que se duerma gana $500. Los cerotes de atrás, métanse, maje, para que no los vean. Aunque vos, cerote, que te valga verga, metete, maje. O sea, que te metas, que no te vean, maje. Señores y señores, bienvenidos una vez más en el canal de Jay. Qué placerazo estar una noche más con ustedes, la verdad. Ustedes saben que son mi público favorito, no cambio YouTube por nada. Pero lastimosamente este tipo de dinámicas se tienen que hacer en otra plataforma, porque es muy complicado a veces el tema acá en YouTube. Es muy complicado. Y tenemos que acoplarnos a lo que tenemos, así que es lo que hay. Antes de empezar, quiero que por favor le demos la bienvenida, o mejor dicho, el agradecimiento a mi mano derecha, que hemos estado en live durante 7 días ya, mi querido y estimado Calleja, señores. Venite, Callejita, por favor. Acércate, por favor. Vení, entra a cámara. ¡Qué delicia, Callejas! 7 días, hijo de puta. ¿Cómo has vivido estos días vos? ¿Cómo lo has pasado? Bien, pero también se siente. Fíjate que la gente dice que uno no hace ni mierda. Sí, es verdad. Pero se cansa. Sí, nos cansamos de no hacer nada, gente. Más, prácticamente es más que todo el cansancio de desvelo o algo así, man. Sí, es como se siente como agotado uno. Ah, exacto. Sí, es complicado. ¡Ay, mis alertas! ¿A qué hora se enseña los limones, René? Ustedes mandan. Uh-huh. Ustedes mandan. Señoras y señores, el primer invitado de la noche. ¿Qué te parece si lo presentas vos? No sé qué sabes acerca de él. Gracias, Jackbox, por hacerte miembro del canal. No sé a quién quieres presentar primero. Susurrame de ahí para. A la tapachada. No, yo creo que es de los últimos. Ah, va, vergüenza. Ah, pues no, presenta otro. Vamos. Démosle oportunidad a los nuevos. ¿Qué te parece? Sí. A los nuevos. Ah, bien. Va. Bien, señoras y señores, desde la plataforma del Tap Tap. Eso. Desde el denle like a la pantalla. Tenemos. Manden leones, manden ballenas, rositas. ¿Qué es eso? Empieza todos sus videos con el de Bergue. Es así. Pendejo, está así. Oh, está así. Ajá. Viene desde la ciudad de Santa Ana. Se ha cruzado literalmente medio El Salvador por estar acá. ¿Qué? Quiero que recibamos con muchos corazones verdes a nuestro primer invitado de la noche, el mero Chiqui Rodríguez. ¡Ey! ¡Eso, perro! ¿Qué pasó, Nalgún? ¿Cómo estás? Pues, vale, qué gusto tenerte aquí. Sentate,
mae, sentate, agarra puesto, agarra puesto. ¿Cómo te vas a llevar a las cariñosas? Relaja. Este mae, fan de las cariñosas. Chiqui, ¿cómo estás? Todo vergón, mae, emocionado, mae. Más cuando escuché que hay una ver niña, mae. Mae, vergón. Sí, mae. Mae, presentate medio ahí para la gente, rapidito, un minuto. El de verga está, sí, señores, si ya no me conocen, pues bueno, yo soy el que le resume todos sus de verga, ¿verdad? Yo soy el que le resume la vida de los TikToks que no les interesa, pero da pica por saber qué puta están haciendo todo eso, man. Oh, well. Ahí está todo el de verga. Chiqui, ¿cómo te pueden encontrar en TikTok? Como Chiqui Rodríguez 3, ahí está la cuenta, la cuenta principal, ahí pueden ver todos los videos, todo el de verga. Y pues. Y mandar rosas. Y mandar rosas, manden sus leones, y entremos al top 1. ¿Y crees vos que te ganes el premio a las 500 bolas? No, man, van a ver niñas, valió verga las caras. El piso nunca fue importante en esta vida, man. Pero venís a intentarlo, man. Podemos intentarlo. Muy bien, señores. El Chiqui, bienvenido, hermano. Qué placerazo tenerte por acá. Gracias por venir. Señores, segundo invitado de la noche. Desde la plataforma de ¿quién puta sabe quién? Un cerote que ustedes lo han visto aquí en el canal. Pero yo dije, lo voy a invitar porque ese maje siempre me hace reír. Y sé que a muchos de ustedes les encanta ver ese puta aquí. Hay mujeres que están enamoradas de él, yo no sé ni entiendo por qué. Pero bueno, algo de gracia de tener. Y si lo ven aquí, pues posiblemente algún día escuchen su música y lo apoyen y se den cuenta del talentazo que tiene. La verdad, aparte de ser mi amigo, le encantan un poquito los viejitos. Ya no hago eso. ¡Jay! ¡Bienvenido, perro! ¿Cómo están, mamá? Qué gusto verte aquí, man. 3 meses en el gym para ganar esto, man. Solo eso te digo. ¿Ah? Sí. 3 meses en el gym mentalizado. Potente, enfocado, tengo que ganar esta mierda. Solo te digo algo, ¿te imaginas, aparte de los 500 pesos que te vas a llevar, el verbo de mara que te va a empezar a seguir? Porque esta mierda le vamos a dar la vuelta al Salvador. Lo que les digo es que no, la gente tiene que poner ahí Shane, 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 Shane. Dice, la papita fotográfica. Bueno, para los que son viejos en el canal, ya han visto a Shane, porque te hace de lado de mi puta. Dale. Ay, calla, Dios mío. Bien, señores, Shane, para todos ustedes, presentate, Shane, en un minuto. Ah, pues ya la gente ya sabe que venimos haciendo esto desde el principio, de manera estupidez, venimos cayendo mal, cayendo bien, pero ahí vamos. Más cayendo mal que bien, pero ahí vamos. Shane es la uña y mugre del canal, ya ustedes lo saben, él ha estado conmigo desde el principio y creo que, pues, es necesario que él esté acá con nosotros. Pero bien, muchachos. Por primera vez, podría decirse, en mi etapa de youtuber, y la verdad que me complace decirlo, sé que mucha gente ha dicho, no, que él es mejor que vos sos mejor que él, que él hace mejor contenido, etc. Al final, qué bonito tenerlo acá, espero un día estar yo en el canal de él, y espero que me lo reciban con mucho amor, por favor, con mucho amor. Responsable, fue uno de los primeros en venir. Quiero que por favor... Viniendo de lejos. Viene sí. Desde 4 horas. Viene desde Honduras casi. Quiero que por favor con las manos abiertas y el corazón encendido recibamos corazón morado. Y corazón encendido. Recibamos a el streamer de Twitch más amado del Salvador. Y no solo eso. Uh-huh. También posiblemente la revelación. Este año tiene que pegar al boom este hijo de puta. Tiene que, si no le metemos unos 1,000 bots, man. Señoras y señores, otros. Aleko Meco. ¿Qué pedo? Le puso podio para entrar el perro. ¿De qué sirven esos 3 meses si de un perro callejas no duermen? Buena. Puta, vino con la skin de GTA, man. Vino con la skin de GTA. Es que vos dijiste venirte cómodo. Hola. TNT ya está afuera. Ah, ok, perfecto. Ahorita bajo, ayúdame, Jen. ¿A dónde estás? Ah, en el lobby. Allí vamos a mandar, sí, allí. Hijo de puta. Gracias, Jen. Y sí, hasta TNT que se acerca el lobby también. Eso le dije, pero yo le dije que ya va a cerrar. Va, muy bien. Mirá, espera TNT, maje. Ni modo, ya revelamos otro invitado. Vale. Aleko, no, ¿cómo estamos, maje? Todo tranquilo. Muy bonito el directo de presentación. De Twitch, todo lo demás, donde venimos. Espérate, me estás tapando ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Aquí ya te ves. Búscate un lugar ahí que te vean. Ok, acá estamos. A huevo. ¿Cómo estás? Chepe, también lo amo mucho, bicho. Qué buena onda. ¿Qué tal estás? Todo tranquilo, mae. Todo bien. 4 horas de viaje para venir acá. Sí, mae. Madre. Sí, salí a las 2 de la tarde y llegué justo como a las 7. Lo vergón es que dormiste en el camino. ¿En serio? No se puede, mae. No, yo venía rebotando en la ventana así, mae. Mae, sabes que yo tengo una especialidad con eso. Yo me puedo dormir donde sea.
Yo cuando viajaba en bus me dormía y tenía el chip de despertador de cabal a unas cuadras antes de mi casa, sí, levantarme. Más que poner tus alertas que ahí están cayendo ya. Ya voy, ¿y cuáles alertas? Puta, ¿cómo que cuáles alertas? La primera rojita. Ya, es que van con el tiempo, maje. Aquí no es como allá. Tiene como un retraso la plataforma. Ah, ok, ok. Vaya. ¡Marcelo! Gracias, Marcelo, por eso. Marcelo, muchísimas gracias por tu apoyo y bienvenido al Eco. Qué placer tenerte acá. Y gracias por darnos la oportunidad. Pasa el sofá al frente y las sillas altas para atrás. Ya vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver, espérate, pero ya vamos a ver cómo hacemos. Ya voy a sumar el tiempo, yo voy a ir sumando el tiempo. Tranquilo, aquí no se suma automáticamente. Señoras y señores, quiero recibir, y me lo voy a atrever a decir, que es el invitado que la gente más ha querido hacer. Imagínate, no hace contenido. Es bolo. Mujeriego. Pisón hasta la madre, man. Dice que él no es como los típicos cerotes así, que él es así. Que es chiquito, pero monudo. Monudo. Man, el pato no perlas. Tiene, él no tiene nada que envidiarle al pato. Ni a Dwayne Johnson, la Roca. Con perlas. Mejor que el babo, man. Este es para mí, man, uno de los invitados que más quiero, porque pocas veces accede más a crear contenido, porque él sabe que es socado, tiene hermano. Una magia. Oh. Es chiquito, pero picudo. ¿Tiene polvo mágico? Pendejo, peligroso. Peligroso. Quiero que por favor, señores, recibamos con un fuerte aplauso a mi queridísimo La Tapachada. Cristian Calderón. No, Cristian Calderón. Este hijo de puta no te respeta, mamá. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos? ¿Qué dice? Sí, pues. Si es de verdad, gente. ¿En serio? ¿Ah? ¿En serio lo de? Sí, pues. Sí. ¿Cómo estás, man? Ah, bien, aquí, mira, apoyándote siempre. Gracias. ¿Cuánto para que le enseñe? ¿Cuánto boludo? Dice. Puta. Que denle tap a la pantalla. ¿Hay que pagar el qué? Hay que pagar el carro. La letra, y no te lo quito. Va, señores, Cristian Calde. Por el momento. Cabalito, ¿qué va a pasar? Tenemos en esa mierda. Cabal, vea, no necesito ayuda para subir. A huevo. Bien. No, no. Bien. Señores, hasta el momento somos los que hemos venido, pero están por venir. Ey, ¿cómo era? Con su permiso. ¿Qué? ¿Cómo era lo que estuvimos preguntando ayer? Ah. Le pido perdón porque por sin tu permiso. Hola. Ah, qué pendejo, subí. ¿El qué? Pues, el dinero se me olvidó de hacer. De la pizza. Y ahí está, tiene tema, le hubiera dicho que. Ah, no, pero ya va. Sí. Ok, señores, tenemos por acá a Cristian Calde, tenemos a Leco, tenemos a Chiqui, ha estado Jen, y por pronto vienen los demás invitados. Como usted sabe, el salvadoreño y sus mañas, ¿verdad? No llegar a tiempo. Pero bien, todavía el concurso no empieza, va a empezar hasta que todos estén ya. ¿Qué onda? Que se pare cara sonriendo. ¿Quién? El chiquitín. Dice, Cristian, tené cuidado y se va a pensar calleja que sos un chucho. No, de mierda esto. Cristian, tené cuidado, va a pensar callejas que sos un chucho. Bien, muchachos, respeten por favor, compórtense. Ok, perdón por verte sin tu permiso, dice uno. Ok, bien, señores, faltan los demás invitados. Van a venir pues casi la gran mayoría de todos los que están en el flyer. Como ustedes se habrán dado cuenta, pues, Aleco pues se sumó a la dinámica. Le queremos agradecer, man, la verdad que qué placer tenerte acá. Qué bonito se siente. Fue cosa del chat también, que ayer pregunté que si querían que estuviera y dijeron que sí. Sí, entonces, sí. Estuvo bueno, pues. Sí, la verdad. Me emocioné, man, cuando te vi en la ficha, man. Puta, hasta ganas de venir me dieron también. Ajá. No ibas a venir, chiqui. Ya, es más, temprano, ahí desde las 2. Pues, ¿Qué opinas vos, Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Hoy qué hiciste, chiqui? O sea, ¿de dónde venís vos? ¿De Santana? De Santana, venimos temprano, más porque vinimos a visitar ahí, a alguien ahí. ¿Cómo? ¿Alguien? ¿Cómo? Sí, hombre, fuimos a hacer una visita por ahí, una vecina tuya, más. ¿Vecina mía? De Soya. De Soya, más. ¿A quién fuiste a visitar, más? Ya estaba con él en el chat, más. ¡Entra! Está abierto, pero... Ya, se queda oficio. Sí, vale, ya... ¿Cómo hago todo? Pues sí, mire, la cosa es esa, de que estamos reunidos. ¿Cuánta cantidad de alcohol hay?
¿De cuántas cajas estamos hablando? La suficiente. Cerveza, cantidad de cerveza y qué más tenés, solo cerveza. Cerveza, ya los demás invitados dicen que van a tener un par de guapos. Dijo René que iba a tener un vergo de estupefacientes. Simón, sí. Fue una amenaza declarada, güey. Buena era. Puta, sí. ¿Cuál ha sido tu peor loquera, más? ¿O con qué fue? De la que no me acuerdo. Ajá, una que no te acordés. Quiero ver. La primera vez que fui a Rusto. Sí. Te loqueaste, man. Fue demasiado, sí. ¿Por qué? Maje, de la nada nosotros estábamos parados en los muebles de Rooftop bailando, maje. El guardia tenía emputado, maje. Una gran choquera, maje. Y es de esas ocasiones en las que es como que despertás y estás en tu casa. Tu madre, maje. Simón. Qué verga. ¿No te dio goma moral? Sí, uno queda con esa goma, maje. No, como decir que pendejo soy, qué cagada. Lo vergonzoso, ¿sabes? Que ese día me di cuenta de que no soy bolo de verguero, maje, porque el vergo de gente escribiéndome el día siguiente. Como, qué vergón tu vacil, maje, qué fiesta, qué ambiente pusiste. Uh-huh. Entonces dije, al menos, pa. Mira, no reclamo mierda, una foto, un video, mañana. A veces lo que jode es los flashazos, nada más, maje. Esa, no, fíjate que lo que me he dado cuenta es que lo que te jode es el desvelo realmente. Uh-huh. Si vos, no es lo mismo ponerte ebrio a las 3 de la mañana que ponerte ebrio a la 1 de la tarde. Es que el desvelo es pura. El desvelo más el alcohol es lo que te manda a la quinta. Y hoy a eso hemos venido, señores, a desvelarnos y alcoholizarnos. Quiten a Cumbo Leche de Callejas porque tapa todo. No, no, ahí está bien, ahí está bien. Sí, sí, sí. Cristian, ¿cuál ha sido tu peor loquera, ma? Una loquera. Pero una que vos decís, ese día me mamé. Fuck, man, como te digo. No sé, maje, varias. Una, maje, una que te acordás. O de la que te arrepintás. A huevo. Hace como 6 años cuando choqué. ¿Chocaste? ¿Por andar bolo? No, no. Me dormí, es que ya, mucho había. ¿El dinero para pizza? ¡Puta, señoras y señores! ¡Amaya Celaya, puta! ¡Qué mera verga, puta! Ella vino por dinero para la pizza. ¡Qué rico tener este puta aquí! ¡Come mierda! ¡Qué pedo, ¿cómo estamos? ¡Puta madre! ¿Y qué? ¿Ya empezaron con todo, pues? Ya, vamos tranquilito. ¿Llevamos dos días sin dormir? ¡Ah, no joda! Yo solo vine por los pericos, viejo. Me dijeron que iba a haber un montón de pericos por acá. Ahí están los comentarios. Yo solo vine, viejo. ¿Dónde están los pericos? La motivación, ¿no? Pero verde o blanco. No, es padre. Amaya, ¿cómo estás? No, bien, ahí con un poquito de sed, viejo. No hay agua. Agarra, ahí. De todo. Pon las escaleras. ¿Por qué, ma? Un poquito de ejercicio, viejo. ¿Por qué no? Viene el trigo. Lo manejan los ascensores. Lo manejan. ¿Por qué? No, pero vi una mierda negra en el ascensor y no huevo, tío. Ah, huevo. Este mantenimiento está bien. Fíjate que ayer vino. ¿Para qué tienen esa mierda los ascensores? Es para el COVID. Antes, cuando estaba la pandemia, se utilizaba para que uno tocara los lugares esos y se desinfectaban con esa onda. Fíjate que la Eli vino ayer al directo y ella nunca se había subido a un ascensor. Y ella dijo, wow, Luis, ¿qué es esto? ¡Wow! Yo en Times Square. Saludcita de la buena para eso todos. Verga, eso agua. Bendiciones. Puta, ¿cómo estamos, Amaya? Tranquilo. Bendecido, yo. ¿De dónde venís ahora? Ahorita de Santa Ana, yo. Ok. Pero me detuve a comer ahí en el desvío de Pico. ¿Pupus? No, ahí en los Tres Cerditos. Chicharrones. No, agarré un fajito de pollo. ¿O el del motel? No, el Tres Cerditos de la puta. ¡Ay, hay un motel también! Solo quizás andas pensando eso. Hay gente que me pierde de vos, viejo, me recuerdo para la boda de Larín, loco. Que así te pierda la boda. La boda. ¿Qué pasó ese día? Contaba, vos que lo viviste, digamos, desde ese punto donde... Yo no tenía mucho metido en el desvergue. ¡Tablón sacó! Le compraron pachita al lado. Ahí andaba. No, yo no lo vi tan metido en el pedo. Yo tengo la foto más épica de ese día. Ah, bueno, ahí nos fueron regalando dinero, pasa en la calle. Ajá, a ver cuándo nos regalan nosotros. Denle alcohol, a Cristian está muy calladito. Entonces, ajá, ¿cómo fue vivir esa experiencia? Bueno, vos estabas ahí, vos estabas ahí. Gracias, Jenny. Gracias a todos por sus donaciones, gente. Ya vamos a leer un poquito lo que nos están poniendo aquí en el chat. Ya lo vamos a leer un poco.
Ok, ¿cómo fue esa experiencia, man, estar ahí? No, fue bueno, yo fui muy afortunado de que Larín me había invitado y simplemente fui allá a demostrar el apoyo y ahí. Y me estaba el despegue que estaba amando. Pero, traídos desde las Bartochas en la Lingua. Sí, estaba haciendo el en vivo aquel, ¿cómo se llama? Creo que fue Soya. Uh-huh. Y este de repente le dice. No, el en vivo fue el Alex. No sé quién fue, Alex, y yo creo que soy. Tres sentidos dice y se le queda viendo a Callejas cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa. ¿Cómo fue? No, burlándose del electro, el arte de un colega allá de Satana. Bueno. Pásala bonito. Que caga de la risa esa mierda. Mirá, ¿y vos cómo lo viviste? Fíjate que yo como realmente la poca vez había convivido con todos, así juntos. Entonces yo me llevaba con Ada, que había hecho un par de videos con él. Entonces yo andaba caminando ahí, va, que me empecé a llevar con Obed, de Santana también. Y yo tengo una foto, esta maje está en el de verga atrás, yo tengo una foto así, maje. Mira, maje. Ah, pero ¿y por qué pasó eso ese día, maje? ¿Ah? ¿Quién sentís vos que armó el de verga realmente, maje? Es que mira, el Dogor me dijo que él quería una foto de todos. O sea, así de simple. Una foto grupal. Era que ella iba con la mala intención. Man. Entonces me dijo, mira, pues decirle a esto y yo le digo a los otros. ¿Verdad? Entonces, vamos, le dije, fui. Pero de ahí empezó, maje. O sea, la tensión, maje. Que cuando llegó el Carti. ¡Bum, hijo! Ajá, ¡bum! Ajá, que era fácil saludar en frente de las cámaras, que no sé qué, huele y ahí empezó, maje. Uh-huh. O sea, no estoy echándole la culpa que Carti fuera, pero Simón se sintió una tensión. Ah, vaya, maje, te lo vi. ¿Qué ondas, maje? Ya llegó el toro pesado aquí, siempre apoyando al mejor youtuber, portense bien, pollitos. Saludos, Nalgón. Gente, si se le ve feo el directo, reinicien el directo, reinicien el directo. No, se junto el tufo a Pacuso. Si se le ve mal el directo, reinícienlo. Parece que YouTube está teniendo problemas, maje. Ah, pues al piso 2, al piso 2 te tenés que venir y te venís por el 203. Que se regrese para Perú ese maje de Carti. O sea, si se le ve mal el directo, reinícienlo, maje, reinícienlo. Ay, maje, cómo no se va a ver bien, maje, si se mira bien. Yo le estoy viendo aquí en YouTube. Reinicie. Saludes a todos. Soy de encima Maya Celaya. Vaya, yo quiero saber, quién realmente siente que viene preparado para ganar, man. Lo único que tienes que hacer es estar despiertos. No dormirse. Yo, después de tus términos, me di cuenta que no voy a ganar, man. ¿Por qué? Porque yo mañana me tengo que ir. O sea, pero ¿qué tal si? Ah, en caso de que a la hora que yo me tenga que ir. Puedo ganar, gano, man. Porque, por ejemplo, ¿por qué pensabas vos que, o sea, cuál era la idea? Porque en realidad nunca explicaste ningún término ayer. Pero, como, ¿pero qué pensabas? Que eso de la hora de la noche, man. Ajá, yo también pensé. Y que Aleco con todo, man, es pulgar hacia arriba, cigarrillo, tractor. Ajá, o sea, pero como, o sea, yo digo que puede durar hasta ese día. O sea, la fecha límite es esa. O sea, qué lindo se van a ver en el nuevo hotel de Tío Pichele cuando llegue el régimen, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Óiganme, súbanle la calidad, gente, yo lo estoy viendo aquí en YouTube, se mira bien. Amaya Celaya, saludos, crack. Yeah, sí, vamos con todo. Yo lo estoy viendo en YouTube y se mira bien. Creo que tiene muchas previsualizaciones. ¿Cómo así? Ponerle pausa a algo que estés reproduciendo, man, porque te estás viendo en el OBS, te estás viendo acá en la miniatura esta, y te estás viendo en YouTube al mismo tiempo. Sí, son de los centros. No, pero realmente la gente está... No, por eso. No, porque a vos se te va bien, pero quizás eso está bajando el bitrate a ellos. No, pero sí se mira bien. Es que lo que pasa es que al principio quizás hubo un bajón y eso lo dejo así a todos. Súbanle la calidad, se ve bien, dice, va, gracias. Ok, perfecto. ¿Qué estábamos, man? Vaya, yo digo, por mí puede durar hasta el domingo, pero por mí si se acaba hoy, se acaba hoy, man. O sea, no es... Yo ese es lo único. No hay pedo, o sea, yo no digo que esta mierda va a durar hasta el domingo, pero yo digo... Se puede extender. Si veo que alguien, puta, se queda y no se duerme y quiere seguir ahí, obviamente que esa persona va a ganar, man. Sí, yo, en ese caso, yo venía dispuesto a ganar, man, porque yo estoy súper acostumbrado a dormir, man. Ajá, pero digamos, ¿cómo pensabas vos que de pronto Cristian también estuviera acostumbrado a dormir y te topaste? ¿Cómo lo vas a sabotear, man? ¿Cómo lo vas a...? Ajá. Ya uno ya lo saqué del carril, man. ¿Crees, Jen? No creo. Jen es tryhard, man. Sí, de él ya me habían dicho que se ve un vergo. Sí, un vergo, man. Mira las ojeras, man.
Este nació con ojera. Amaya, ¿cómo estás? Nació de pelado. Todo bien, está vergón estos flash, viejo. La primera vez que entro, ya lo había visto por fuera, pero la primera vez que entro, están vergones. Puta, nunca tenemos oportunidad de hacer algo así, vea, que solo se lo tuve. Bueno, aquel día que estábamos haciendo 24 horas, yo estaba reventado. Ey, pero hoy esta vez, ¿vas a las 12 horas vas a reiniciar o cómo vas a hacer? No, lo que pasa es que hoy no nos vamos a quedar en YouTube. YouTube es la carta de presentación, digamos. El maje de TikTok esperando que salgas rositas. Mándenme un león, ¿sabes? Nos vamos a mudar a una plataforma que se llama Twitch en sí, un rato, cuando ya todos nos estamos reunidos y nos vamos a quedar allá porque allá no te ponen restricciones y puedes poner música. Amaya, sácate un toque y lo rolamos. Ya estoy fumando ahorita, ya les dije, ahorita estamos en suave. No, yo estoy bien abriendo. Esa es la trampa, man. Saludo tos a Amaya Celaya desde Wheaton, Maryland. Estamos bien. Muchas gracias, qué bonito. Qué bonito. Gente, quiero que todos me pongan aquí a quien les encanta ver ahorita reunidos. O sea, ¿quién no esperaban que estuvieran acá? Que Dumbo de Leche expliqué bien qué pasó ese día donde Larin XQ es doble cara, el anduvo metiendo cizaña, por eso se le van los amigos. Cara sonriendo con superioridad. Relájese, maje. Dice que descriptivo el emoji. Sí, maje. Qué lindo se ve el chiricutillo sentado esa sillita. A ver, bueno, de antemano decirles que ahí hay agua, hay soda, hay pizza, agarren. Ahí está el baño. Amaya, bendecidos con una historia vergona, crack. A huevo, que nos cuente una historia, Maya. A ver, pero antes, contarles que ahí está todo, básicamente. Pueden agarrar lo que quieran. Pizza, y disfruten. Si disfruten. ¿En qué momento? Sí, ya estoy bien, gracias. Anaya, what a very careful Windows Fools. A ver, quiero ver dónde está toda la gente que quiera a Maya, que comente a Maya en el chat. Yo, todo lo que quieren a Aleco, todo lo que quieren a Chiqui, todo lo que quieren a Jay, todo lo que quieren a Chiri. Quiero ver a toda la gente comentando en el chat porque esta mierda se prendió ahorita. ¿Cuál es el récord? Mayor número de espectadores simultáneos en un live de El Salvador. Fernando de Serie, sí, seguro. En YouTube. No sé. Ah, pero saquemos a Fernando de la liga, porque. En las pláticas obesas llegué a tener yo en unos 5,000 y algo. 5,000. Sí. También los del 4K tenían likes de 10,000. No, pero también saquemos al 4K porque tenemos vergo. Sí, es que 4K es contemporáneo, maje. Fernan ya no es alguien que cree contenido actualmente. Sí, 4K es de los actuales. Es contemporáneo. Mira, muchos alecos, más en el chat. Amaya, alecos. Que cante Amaya Celaya suavemente el micrófono de estudio. Espérate, Amaya, Chiqui, dice Chiqui, Amaya. Ahí está, mira. Muchas gracias a los que me conocen, señores. Creo que es NT. Uy, puta, me voy a dar con el brazo. No le encontró. No. Arriba. No le encontró, dijo. No pensé que alguien me iba a estar viendo, madre. ¡Saludos! ¡Saludos, madre! Vieron, Chiqui, madre. Dice Chiqui. Para que veas de mi pueblo, perro. Yo me llevo a rey de los cerotes. Señoras y señores, para todos ustedes, TNT. Me enamoré de Alejo, corazón tocada. ¡Ay! Bienvenidos todos, TNT, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. TNT. 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 ¡Ay, qué traje! ¡No, qué pedo, TNT? ¿Cómo está, puta? Igual que la gente. Cargando $300, ¿no? Eso fue este show. Ahí donde ven, cuatro historias, man. Qué vergones verlos, reunimos. Un abrazo, cules. Todo esto que está pasando ahorita es gracias a este cerote. Puta, sí. Sí, yo de la mañana le dije, ¿por cómo voy? Le dije. No. ¡Ah, qué culero! Saludos a todos. Fírmele. Guaco, el muchacho de gorra blanca, cara lanzando un beso, cara lanzando un beso. ¿Qué? Haga la mirada a esa, hijo de puta. Para, no, aquí la boca. A ver. Más que hace falta el dogor. Alguien hace falta el dogor. No, más. quiero darte las gracias, más, por darnos la idea, porque vos fuiste el primero que dijo Jake. Puta, están con todo esto, más. Amaya, la verde, últimamente trae mucho mozote que Pepsi. ¡Ey, qué pedo esto, más! Quiero darle. ¡Puta! No me dejan hablar. Amaya, te dejo salir. María Esther Curotena Amaya. Ay, te jete. ¿Por qué es ese chiste? No, hijo de ellos, de verde. Hijo de Arria, me entran ahí. Ay, ahorita me voy a echar un puro a nombre de usted. Ahorita me voy a echar un puro a nombre de usted. Está bueno, pero come, puya ahí. Cada uno lo suyo. Bueno, quiero que por favor démosle las gracias a TNT porque una vez estábamos en directo
Y yo dije, hey, a mí me gustaría hacer un evento donde pudiera reunir youtubers, creadores de contenido, gente que está en redes sociales. Y dije, pero es que no sé, me da miedo. Y TNT dijo, maje, la verdad es que tenés que hacerlo porque a los demás también les da miedo. O sea, dale, o sea, metele. Y pues, la verdad es que esto salió improvisado, maje. Yo creo que a todos les dije antier o ayer. Hoy. Hoy. Y gracias por estar aquí, porque la verdad es que de la noche a la mañana se planea algo así. Ya no me quiero imaginar un día que planeemos algo con más tiempo y que sea más profesional. Esto realmente es un lugar que hemos alquilado Callejas y yo, porque hemos estado en un directo de 17 días, hoy es el de los días finales ya, y qué mejor manera que cerrar con broche de oro, con increíbles personajes que se dedican a darle entretenimiento a todos ustedes, a hacerlos reír, a darles arte. Y hay un colado. A darles historias verdaderas del Salvador, a darles un motivo del por cual ser felices. Un mini motivo. Jim Valenera, aquel no sé quién es, pero se parece a Drupi. Y quien les cuente los desvergues de todo lo que pasa en El Salvador. ¿Alguien que los lleva? ¿Alguien que los lleva a todo El Salvador? O sea, aquí hay de todo, Cérate. A ver, podríamos hablar un poquito sobre qué hace cada uno. Yo creo que sería bueno cómo autodefinirnos, porque posiblemente la gente tiene un concepto de cada quien, pero al final no logra encajarlo en el lugar seguro donde cada uno se siente. Entonces fuera bueno como decir, bueno, mi nombre es tal, yo me dedico a hacer esto y creo que lo que hago yo, pues, le sirve a la gente para esto. Un ejemplo. TNT, pintale en la casa de Callejas un mural de los perritos que mató, jajajaja. ¡Mate! ¿Qué cabeza tienes, hijo puta, vos? Hoy queremos ver a Mona, a TNT. ¿Por qué? Específico, mamá. ¿Que me quieren ver la Mona? A Mona te quieren ver, mamá. ¿A qué hora llegan las mujeres vergo de picos? Vergo de picos, ya casi empiezan a venir. ¿Qué pito padre? ¿Y de las que te gustan, mamá? ¿Qué es esa chicha, mamá? Las mujeres curiosas. No estás sumando el tiempo. No, ya lo voy a sumar yo. Ya lo voy a sumar yo. Espérate. Es que Callejas te ve mucho, Chiqui, no se ve nada. Ahí está la cámara perfecta. ¡Puta, cabalita! ¡Paloma! Saludo TNT desde Dakota del Sur, me encanta tu arte. Gracias. Muy bien, muy bien. Vaya, bien. ¿A qué huele TNT? ¿Huele a pintura? No. A éxito. ¡Puta! ¿Será que van a haber pechadas hoy? Ahí está el TNT. ¿Será que era más esa pechada que me pegaste? ¡Puta, sí, maestra! ¿Por qué? ¿No lo viste? ¿No? Me llega a ver a la malla, sácate el Hugo Memory. ¿Sácate el qué? Sácate uno, creo. Esto, maeva, no respeta a nadie aquí, maeva. Espérate. Que le pinte la panza TNT a Callejas. Vaya, ok. ¿Cómo puedo hacer para silenciar y seleccionar cuando... ¿De dónde tenemos el Streamlabs? ¿A qué horas le parten el pastel a Cristian? Ah, le volumen y le o repetir. ¿Pero cómo hago para que no se reproduzcan solas? Y ponerla todas las... Y que si no quiero más. ¿A qué hora es la primer pechada? No, pues sí, pero poner todo, donde están todos los... En Alert Box. Ah, en Alert Box. Alert Box. Aquí. No. Aquí. Ahí donde dice Alert Box. Ajá, espérate. Para que venís a donaciones. Ajá. Pero esto de YouTube, está en YouTube. Amaya Celaya, saludos desde Houston. Let's get fun. Superchat. Dale prueba en deshabilitar. Dándote esta abajo. Guardar. Y ahora andate a eventos. Y te das play. Ese ya estaba cargado, man. Al Teletubby se le mira tremenda mona, cara llorando de risa, cara llorando de risa. Vale, ok. Vale, listo. Vamos a... Sigan donando, sigan mandando su superchat. Vamos a tener un espacio para escucharlos, pero si nos quedamos aquí viendo todas las donaciones, entonces nunca vamos a dejar fluir la conversación, y no es ese el objetivo, pero recuerden que con cada donación que ustedes mandan, están apoyando el directo para que sigamos en vivo con Callejas, y aparte también pues ayuda a que el algoritmo de YouTube nos vea más, y obviamente pues ayuda a que mi bolsa se llene de dinero. Bien. A pagar la cuota del carro. Bien, señores, tenemos acá a Chirio, mejor conocido como Cristian Calderón, que actualmente, pues, eco. Uy, la cámara esta. Perdone, gente. Ok, ahí está. Perdone. Qué manera del chat va a decirte que no funciona algo. Eco. Qué vergüenza. Ok, ahí está. Bueno, tenemos acá al Chiri, tenemos al Chiqui, tenemos a Yen, tenemos al Eco, tenemos a TNT,
Amaya Celaya, Callejas, estoy yo. Todavía faltan más invitados que audio. ¿Qué pasa? ¡Puta! ¡Cómo mierda! Gente, fíjense que aquí donde estamos vienen abejitas por la luz que tenemos, pero tenemos que... Ya mataron un penal, man. Que dejar abierta la puerta porque hace mucho calor. ¿Ya? ¿Ya estuvo? Ok, perfecto. Muy bien. Me gustaría que cada uno se definiera, man. Como decir, bueno, yo hago tal cosa y me dedico a eso. Bueno, para empezar, hay algunos que nos han presentado. No, ya todos se presentaron. Amaya no lo hizo oficialmente. No, TNT tampoco. Empezamos, padre. Sí, vos porque sos el caster. Veamos qué tal. Bueno, así resumido, ¿verdad? Bueno, todos aquí somos creadores de contenido. Hago vlogs en mi canal de YouTube. Me gustan también bastante los videojuegos y me gustaría como especializarme en los videojuegos en Twitch, más que todo yo, más adelantito. Pero eso así resumido, ¿verdad? Uh-huh. Y me gusta comer. Bueno, yo simplemente soy una persona que está luchando por la libertad, simplemente una persona que quiere ser libre, la verdad. No, la neta, man. Es lo único, esa fue mi inspiración para empezar YouTube, exponer la verdad desde mi perspectiva y a la vez ser libre, la verdad. Porque me ha permitido tener un horario flexible, salir, tratar de escapar en la Matrix o la Matrix, como queremos decir, y salir algo de lo ordinario. Y verdad me siento bendecido, agradecido, y esa es una de las razones por qué llevo a cabo muchas ayudas sociales, porque me siento afortunado de tener la oportunidad y compartir con el mundo, la verdad. Ahora con cuestión de un botón podemos comunicarnos con, oye, no sé, son como 4,000 personas que están conectadas ahí, ¿verdad? Sí. Diferentes partes del mundo, increíble, ¿verdad? En los tiempos que estamos viviendo. Entonces definitivamente usarlo para un bien, uya. Gracias, Amaya. Qué palo malo, la verdad. ¡Por la libertad! TNT. Nada, soy el TNT. Gracias. Pues nada, yo pinto por todos lados. Básicamente sí me dedico a pintar siempre. No hago mucho contenido, o sea, cuando voy pudiendo lo voy haciendo. Y pues me ha encantado bastante la plataforma de YouTube para darme a conocer. Pero lo que hago es pintar graffiti por todos lados. Muy bien, y muy lindo el trabajo que están haciendo, man. Aplausos, por favor. Sí, muchachos, todo lo que... Rápidamente, me hay disculpame, viejo, que el otro día me comentaste que andabas allá en Las Palmas y me estaban pidiendo dinero todos los bichitos. Sí, 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 cabal. Y yo no entendía por qué hace que vi tu video. Gente, la gente que está comentando F en el chat se van a ir baneados a la cuenta de 3. Todos los que están comentando F, moderadores, tienen permiso para banear. 1, 2, 3, ya saben. Simple, porque no estamos aquí para arruinar la experiencia tampoco. ¿Y por qué están comentando solo FF? FF es como decir, no, fe, como que se arruinó y me quieren trolear, pero ya vi que no. Ok, se va a bañar. Simple. Sí, es porque así llaman la atención. Vale. Dominó. Exacto. Dale, Alejo, presentate. También, como dijo que ya, creo que todos somos creadores de contenido de cierta manera. Solo que menos aquel. ¿Qué perro no? Aquel no. Aunque ahorita ya está creando contenido porque está cámara. Entonces me he dedicado al área de la comedia, entonces creo bastante tipo de comedia. No me gusta salir mucho de la casa, así que decidí ser streamer. Y creo mucho sketch de comedia solamente. Gracias. Jen. Pues yo no creo contenido, lo que creo es música, nunca saco nada, pero voy a sacarla. Y eso más, solo me dedico a la música, lo que más me gusta. Viene más por comer. Y vengo más por joder y ganar el dinero. Sí. Ok, ok. Cristian. Yo soy Cristian Calde y pues ahí me gusta subir pendejadas a TikTok y en Instagram. Así que ahí está. Esta es la vida que me merezco. Esta es la vida que me merezco. Cuando ando en lugares vergones me grabo y digo, esta es la vida que me merezco. Esa mierda de ahí. Y me dedico a la distribución de frutas y verduras. Ahí estamos. Sí, porque y porque los lo que maneja. Bueno, también repuestos de camión. Una buena ahí. Verdura, ahí. Nos rebuscamos de todo. Chiqui. Para pagar la cuota del carro. Ah, bueno. O sea que si a mí se me hueve un camión,
ya sé a dónde irlo. No. ¿A buscar o cómo? Dale, Chiqui. Pues nada, man, yo vengo queriendo hacer un vero contenido siempre con enfocado al humor. Hemos tenido un par de pedias, pero nunca fue hasta hoy de TikTok. Pues sin darme cuenta me metí en un desvergue que ni yo sabía que me iba a meter. Ya a la gente le gustó la forma de expresar, la forma de resumir las cosas de una manera más simple para que la gente le entienda, pues. Y de alguna forma sigo tratando de hacer contenido y pues sin darme cuenta soy de los desvergues de las cariñosas, man. Sí, de un solo, man. Me metieron al mundo de la mujerzuela sin que yo quererme. Pero te sentí orgulloso. Yo sí, yo respeto a esas mujeres, man. Yo soy un caballero completo con esas damas. Apoyaje, puta, apoyaje. Eso. Sí, man, esas mujeres son, esas casas hogar, nunca les va a faltar nada. Claro, así, cuando, ¿Te besaras con la Coxbus? Yo sí, cero. Eso es verga, man. Sí, a mucha honra. Yo también lo hiciera. Con aquel día fuimos una chiquitilla feyita, pero se forzaba la persona. Se forzaba y dijo, pues ya me ofrecieron, te la cambiamos, me dijeron. No, le dije, estoy forzando, que trabaje, le dije, pobrecita, en el feo. ¿Cómo es que le va a decir que se vaya y que me lo traiga? ¿Cómo se desvelan, vea, pobrecita? Sí, puta, no, dije, ¿quién soy yo para quitarle la churuca de su boca? Ay, vergón. Al amigo de Chiqui, presentate, man, total, aquí van a estar. ¿Qué onda? Yo soy Marlon. Ya estuvieras haciendo un poco. Yo no existo, man. Uy, estamos. Pero aquí está, ma. Eso a es la orden, mal desorden. No, chuma, es Callejas, te estás cagando. No, maje, por favor. No, una, en serio. Vez. No. Porque se hizo mierda, Maya. Sí. Lo detonó, sí, maje. Lo chiquilla, Maya. Último aquello. Ahorita hemos cancelado los superchats, pero ya los vamos a poner. Tranquilos, ya los vamos a activar. Bueno, mi nombre es Jake, para todos ustedes, pues bienvenidos, este es mi canal, sé que muchos posiblemente están aquí, gracias a muchos de ellos que nos están acompañando, pues me dedico a hacer en vivos todas las noches de 9 a 12 de la noche, también hago música y pues de vez en cuando saco un par de vlogs, y me encanta hacer este tipo de dinámicas donde podemos reunir a diferentes creadores de contenidos que hacen diferentes cosas para estar en un solo lugar y compartir, y pues dar a conocer El Salvador, creo que es la mejor manera de poder demostrar a la gente que aquí habemos mucha gente talentosa, dispuesta a hacer lo que a uno le gusta por ser feliz. Y qué mejor manera de hacerlo todos juntos para demostrar que unidos hacemos más. ¡Puta! ¡Puta! ¡Maje! ¡Deja de tocar ahí que está moviendo la mesa! ¡Puta, maje! ¡Ey! Gracias a todos los que me están mandando captura, que están viendo el live. ¡Buena onda! Gracias ahí. Gracias ahí. Gracias ahí. Gracias, gracias a todos. Señores, no pongas la mano ahí, es que se mueve la cámara. Por favor. Va, bien. Lo tengo que regañar a mi niño. Señores, gente del chat. Bueno, básicamente. Leamos para que no se nos vayan a acumular mucho más. Sí, voy a leer los chats. Mira, otro, No. Espérate. Tranquilo. Voy a explicarles qué estamos haciendo todos acá. Todavía faltan invitados, ¿ok? Ya unos van a empezar a venir poco a poco, tranquilos. Hasta que todos estén aquí, vamos a empezar el juego. Literalmente, todos estamos en búsqueda de un premio. La dinámica es sencilla. El juego va de que el último que se quede despierto se va a ganar $500. 5 benjamines. 500, simple, o sea, sin tanta paja. O sea, él se queda despierto y se le da la feria, así de simple. Ahora, ¿cómo va a ser la dinámica? Hay un par de reglas pequeñas que tienen que cumplir. Una de esas está que no van a poder salir de la habitación, o sea, van a tener que pasar el tiempo acá. Y literalmente, pues. O sea, todo lo que ven aquí de la cámara, aquí en la cocina. Exacto. Aquí hay comida, tenemos baño, tenemos agua, tenemos soda. Si quieren licor, hay, cerveza. Si alguien tiene ganas de tomarse un guaro, se le manda a pedir, etcétera. O sea, ahí TNT creo que trajo un whisky más añejo que las patas de Callejas. Y hay de todo un poco. Y pues todos estamos reunidos aquí, pero aparte de por los $500 estamos venir aquí para divertirnos. Y eso es básicamente, todavía faltan un par de invitados, sé que muchos están esperando a su influencer o creador de contenido favorito, pero hay que darles tiempo porque bueno, cada quien viene a su ritmo. Y así. Vamos a ver, vamos a comenzar con un par de preguntas. ¿Alguien quiere hacer la primera? ¿Cómo? ¿Entre nosotros? Sí, claro. No sé, conozcámonos un poco más, man. Ah, bueno. A ver qué me pregunta, Nadie. ¿Cómo que es clase, hombre? Ajá, huevo. Voy a leer los superchats, man. ¿Cómo? Me voy a leer, pero me pregunto. ¿Quieren leer superchats? No, yo no sé, ustedes. Si ustedes quieren, podemos leer superchats. Bueno. Para y seguimos. Que la gente pregunte. Oh, va, a huevo. Pregunta por superchat. Pero proba a reproducir uno, a ver si se te reproduce. No.
Es que los tenés que volver a activar, pero ahí estaba la okay, si alguien me manda, se van a activar, ¿no? Ya son las compus de tu casa, loco. Sí, me las trajo, ¿no? Es una sola. Habilitado ahí, tienes que habilitado. Te vas abajo. Pero ¿y cómo se abre, más? Vas a ver, más. Dice ahí, para subirlo. Allá, ¿de dónde compraste el vape? Dicen. Fíjate que se lo hueví a la Eli. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. ¿Qué puta es esa mierda? No sé. Es que no sé por qué aquí en YouTube, más cuando quiero poner un super chat. Pero es que si, cuando no querés que se escuchen, lo silencias ahí arriba en la bocinita. ¿Eh? Ahí. ¿Aquí? Ajá. Y no se escuchan y siguen saliendo. Y de ahí vos solo le pones. Que pero ¿por qué se pone ese? Es el más caro. ¿Por qué se pone ese como el más caro? A ver, dice, voy a leer los superchats que han mandado yo y después, si ustedes quieren mandar otros, es que igual no se va a poner así porque hay que dejarlos que se reproduzcan. Eso vale el volumen un poco, que no sea como interrupción. Perdón. Bueno. Perdone, no, gente, son cosas de YouTube, man. Está chingando, man. Si le decís pedazo de oxígeno, que avive, decirle. Bien, Vanessa, tenemos aquí, dice Noé Asturias, dice el chiquito. ¿Qué onda, Pane? Mira, se trago esta mierda y bien vergonía. Dice. Saludos, Pane. Un besito, gracias por ser el desperdicio de oxígeno más bonito que existe. A ver, tenemos aquí un superchat que dice: ¿el chiquitín hace shorts o qué pedo? Puta, ni odio, se tira las barras, man. ¿Hace shorts? No, man. No se fue, man. Por chiquito. Dice, no, Amaya, no, esa ya la habíamos leído. Dice, bienvenidos al canal Mapergón del Salvador. ¿Qué onda, vale? ¿Cómo están, bro? Saludos a Amaya y Aleco, dice. Saluditos. De parte de Oscar. Oscar. Dice, Super Nico, hola a todos, dice. Hola, Super Nico. Hola, hola. Todos a la cuenta de tres, hola, Super Nico. Una, hola. Dos, tres. Hola, hola, Super Nico. A ver, dice, Mike, dice, chat, aumenten la calidad de sus dispositivos en la tuerquita. Ok, perfecto. Dice, saludos a Maya Celaya desde Aspen Hill, Maryland, que cuente una historia, dice. No, y no vas a continuar. ¡Buta! ¡No! ¡No, estamos saliendo la historia, loco! ¡Qué rico los hombres salvadoreños! ¡Qué rico los hombres salvadoreños! Dice, ¡ay! Muchas gracias, Lizar. A ver, Amaya, echate una historia ahí de las tuyas, hermano. Oye, pero hay tantas, ¿me entiendes? No sé. ¿Cuál es la de las recientes que no hayas contado en tu... ¡Ah, huevo! Algo que te haya pasado recientemente y que vos digas, ¡pum! No sé, cualquiera, la que vos querrás. Ya lo que pienso. Claro. Ajá, cabal. Vamos a pensarlo ahorita. Va, vergón. Dice, saludos, Chiqui, te amo, bebé. Ya sabes, oh, yes, que Reycito es tu fan. Y un saludo al Pokémon. Esta es la vida que me merezco. Dice, Pokémon. Oh, Reycito. Dice, deberían de trolearlo con ganas. Dice, Stephanie Cornejo dice, haceme un hijo, Aleco, papi, te amo. Dice Lin Zúñiga, maje, por tu culpa mi marido se fue esta noche por estar viendo tus en vivo, solo por eso deseale feliz cumpleaños. Le cantamos. Aquí puro Jen comiendo ya. Vamos. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¿Cuántas viejas tomateras se ha dado Pacuso? ¿Quién es Pacuso? Maje de tufo, Pacuso. Dice, qué rico los ojos hablar. Ok, ya llegamos al final. Perfecto. Ahora sí, si empiezan a mandar superchats, se van a estar leyendo. Ok, ¿alguna historia, Maje, que quieras contar? No, fíjate que ahorita no tengo una historia precisamente, pero quería aprovechar, ¿verdad? Quería preguntarle algo aquí a TNT. Vergón. Yo me recuerdo que yo hace muchos años, yo vi, no sé de dónde te vi, creo que en las redes, ¿verdad? Y yo creo que siempre ha sido de tu maje usar como una mascarilla. Sí. ¿Hay un, no sé... motivo? ¿Motivo por eso? ¿Un mensaje sí trae eso? No, fíjate que como yo comencé haciendo graffiti ilegal, entonces pintaba en la calle así ilegal. Vandalismo. Y la onda de... Entonces, siempre era como, por eso te pones otro nombre. Claro, claro. Y cuando comencé a hacer YouTube, me ponía la mascarilla de doble filtro de las 3M. Ah. Pero cuando hablas no se escucha. Sí, o sí. Sí. ¿A qué hora llegan las nalgas? Porque si no me equivoco, loco. Ya casi. Vi una foto tuya que vos tenías como un gorro. Ah, sí, eso como de Rey, donde Mortal Kombat. Eso es que había como un personaje. A huevo. Ya, para que veas. Entonces, empecé a usar.
Saludos a Big Shit y a Medio Metro. Ah, ya me comenzaron a tirar piedras a la ley. Ajá, a huevo que ya entendí que yo pensaba que era por otro vacil, pero no sabía que era por tecido ilegal, man. Ay, ¿viste? ¿Podrías explicar a la gente cuál es la diferencia entre el graffiti ilegal y el graffiti artístico? Oh, y también, ¿cómo fue el salto, Cerote? ¿Cómo fue el salto, güey? De dejar de ser ilegal. Gracias a todos por su superchat y gracias por la donación, Michel. Dale, mejor percibido que antes, ahora, ¿verdad? Sí, ha cambiado un montón. Fíjate que... Ajá, es que antes... No, antes sí te daba verga hasta la policía, ma. Y cuando se puso... Den un consejo para poder crecer en redes cracks. Ya te lo damos, solo que cuente la historia TNT, dale. Cuando se puso de moda todo el vacil de las pandillas... Ya no era el problema la policía, ma. Les voy a dar la visa a Chiqui y al Eco para que vengan a hacerme un trío. ¡Puta! ¡Uy! 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 Saquen el pastel para cantarle al niño Cristian. Ha sido un proceso, ¿no? Pero dejen que termine. No, voy a poder hablar. Ajá. Si no le voy a bajar, no te preocupes. No, ahí ves, mutear para mientras. No, pues, a ver, ¿no? Ah, ya sé cómo ha de hacer, maje. ¿Cómo? Simplemente le baja volumen y cuando él se la quiere reproducir, le vuelve maje, a subir. Así me pendejo. Espérate, pendejo. Maje, aquí dice Jefferson, maje, que es tu fan y que te ama. No, pendejo, pero es que al final ya me acordé que no se puede reproducir otra vez porque se pone la... Te reproduce otra mierda. Otra mierda. En Twitch sí te reproduce justo la oración, maje. Bien raro, maje. O bájale más el volumen, maje. O que ellos se pongan de acuerdo y les decís, va, se puede donar, no se puede donar. A huevo. Dice ahí Jefferson que es tu fan, maje, que te quiere un verbo. Oh, gracias, Jefferson. Usted me está en vivo también. ¿Ah? ¿Está en vivo? No. Ah, chiste, está escribiendo. Está llamando, ¿no está? Muchachos. Vale, ¿cómo fue? ¿Qué fue? No, que está mandando el saludo. Ah, contale, maje, sí, ya le bajé. Dale. ¿Qué querías que contara? No, lo del cambio. Del vandalismo al arte. Pues sí, entonces comencé pintando. Que después el problema era las manos, dijiste. Ajá, o sea, pintar. Mira, el proceso ha sido así. Empecé pintando sin permiso. Después ya pedía permiso, pero no me daban permiso, pero aún así pintaba. Después ya me daban permiso. Oh, después ya me daban permiso y me daban la pintura. Mm. ¿Quién estaba la pintura? La gente, o sea, y ahí vas a pedir. Claro. Después, ya alguien de un taller o algo de mierda así, yo te decía, píntame aquí, te voy a pagar algo. Y ya después se hizo profesional, man. Pero creo que yo comencé a pintar en 2006 y creo que lo profesionalicé en el 2014. Desde el 2014 ya. Ajá, ¿cómo fue ese cambio de cambio a profesional? Es toda la imagen, o sea, no es solo una cosa, digamos, vos podés pintar bonito, pero podés cobrar poco, o podés no saber hacer un negocio. Entonces creo que fue como un proceso, man. O sea, el estudio me ayudó los viajes un vergo, man. Porque veía a otros colegas cómo hacían para sus presupuestos y todo eso. Entonces, o cómo trataban un cliente, cómo tener una cartelera de clientes y poder estar pendiente de ellos y así, man. Pero es que yo veo que también lo haces como en una tablet, ¿verdad? Ahora sí. Punteadas así y todo. Ajá, o sea, ahora digamos, dibujo en la tablet por no dibujar en el cuaderno. Ajá. Que es mucho más fácil. Súper pro eso. Hey, otra pregunta, viejo, aprovechando aquí que tenemos el TNT, viejo. ¿Desde cuándo oficialmente vivís del arte, viejo? Vivo del arte exactamente desde el 2009. Uy. 2009. Pero obviamente me ha costado, o sea, ha sido claro. Quizás todo el inicio, como era soltero, ¿va? Estaba la etapa que me valía madre ganar poquito y no tenía compromisos, bueno. No pagaba. Va, una pregunta vergona, maje. ¿Tu proyecto más caro, el que mejor has cobrado? A ese puta le encanta. Yo no así, hijo, pero obviamente te viene mejor. ¿Cuánto es lo más que he ganado en un mes? Pero después. No, dale, te hizo el contraataque. Responde vos y te va a responder él. Solo de YouTube unos 5,000. Vale. Yo creo que la obra más cara que he vendido para Europa, 26,000. Ah, cuando te mandaron a Emma. Pero era un canvas. $26,000. Ahí lo mandé. Y, pero, neto de eso, ¿cuánto te quedó? Neto, todo. ¡Ah! Sí.
Neto. Impuestos. No, 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 pero vos gastaste en pintura, en viaje, o todo eso te quedó líquido. Es una tela, es una tela. De 1x1.50. ¿Qué? ¿Y cuánto te vendió la pieza? Él vendió una pieza de arte, man. Fíjate que la. Sí me demoré algo, me demoré como. Como cuatro noches quizás. Porque me acuerdo que estaba trabajando de día y de noche la iba sacando, man. Con que me pasó algo bien extraño, man. A mí me pagaron una pieza que me la pagaron como a $12,000 y nunca me la cobraron. O sea, nunca me la pidieron. Entonces yo la tuve como 5 o 6 meses. Y al final me llamaron una vez. De tu arte y mi arte es la mejor parte, cara sonriendo con los ojos cerrados. ¿Cómo? Para que la quemara. O sea, que no podía publicar. Vaya, cuando yo hago una. Vaya. Vos das una hoja que. ¿A malla de cuál número te alzas? Esa obra ya es de esa persona que te lo paga. Entonces, desde que haces eso, más ya es de esa persona. Más ya, no, ya la obra ya no te pertenece. Entonces, esa obra. Yo también estoy cumpliendo años, salúdame. Me la compraron así. Voy. Me la compraron así y me dijeron que no, no, o sea. El canvas te quedó a vos. No, o sea, a mí me la pagaron. Simón. Y me dijeron, ¿la vas a mandar? Va, eso bueno, era para. ¿Y la mandaste? No, tenía la ubicación ni nada. O sea, nos contactábamos en redes y todo. Okay. Se te olvidó el tiempo, Marco. Me pagaron, la hice. Cuando ya la hice, mandé el resultado y todo. Me contestaban todavía. Pero digital. Se la mandaste la digital. Sí, mira, foto. Ah, foto. Entonces, todavía me respondían. Luego, como una semana después, ya no me respondieron. Y seguí escribiendo, porque quería mandarla. Ah, y, pues sí, porque nada. Era buena fe. O sea, yo ya estaba pagado, ma. Pues claro. Entonces, y de ahí pasó un mes. Y lo olvidé yo. Pero tenía ya en el tubo la guardada. Como a los 6 meses me escribieron que quemara la obra y que iba a necesitar. Era como unas mujeres y tenía un domingo. Estaba bien chévere la obra. No tengo la foto, man. Literalmente vendiste el primer NFT. Sí, pues, ¿por qué? Pero no que, tengo ni foto, man. Lo que pasa es que cuando la. Pero te dio cosas a quemar, man. Y vos la quemaste, ¿por qué más? Yo la quemé, ¿no? Pero no te dio cosas. Puta, no sentiste. Vale, verga, puta. Estaba, no, o sea, mil vergas. Eso es lo que le mires, lo que pasa es que, mira, vaya, como yo soy grafitero, más si yo hubiera nacido haciendo canvas, le tuviera más amor. Pero el grafiti es bien efímero. Hay ocasiones que vos pintabas de noche. Y de pronto en el día. Y en la mañana vos llegabas a tomar fotos y ya no estaba la pieza porque el de la casa la había borrado o la policía ya. Cualquier cosa, ¿va? Entonces nos acostumbramos a eso. Hay piezas que. Pero chévere. Para que sigan hablando. Si te corta el discurso, mamá. Pero te lo voy a quitar, más huevo. Te lo voy a quitar. Porque sí, a huevo. No, no. Va, dale. Qué paloma, más la verdad. O sea, llegar al punto donde vos decís, me vale verga, más la. Tengo que hacer lo que me pide el cliente, ¿verdad? Sí. A huevo. Qué pelado, más. Pero me da esta imagen cuando ya te diga, pues, sea mayor, que la haya roto, porque esa imagen tiene unos planes bien pelados. ¿Cuánto va a valer esa patente, más? Quizás ya. Cuando me muera va a valer más, ¿no? Puta, aunque sea la cerquisa me hubieran dado la mierda. No, pero la gente. ¡Ah, huevo! ¡Maje! No es paja, maje. Hasta las cenizas podrían costar de esa mierda. Puede hacer, ¿no? Agarró un verbo, si decía la tiene. No, no, no. ¡Ah, culero! Sí, va a ser todo. ¿Dónde lo tiene? Ahí me llega el torobo que te tiras. ¿Torobo, eh? Sí, sí. Ajá. Si te querés tatuar. Uno en la espalda, este te lo pasa ahí, de lo que ha hecho. El Franklin te puedes hacer en la espalda. Ah, huevo. Ajá, con los lentecitos y eso. ¿Y vos qué pedo? ¿Cuánto ha sido lo más que has ganado, Callas, en un video? 5,000 dijiste, ¿verdad? Solo en un video, 700 bolas más en un video. En un blog. Yo hace poco subí un video más y gané casi 1,500 en un video. El de 1,000,000. El de 1,000,000. El de. Que, el del de, niño, el del. Ajá. La buena hora. Puta, yo en Facebook he ganado 400 verga y ni cobrarlas, puedo, ¿sabes? ¿En Facebook? Sí, pero son ahorros, maje, son ahorros. La cosa que dicen que está mal, yo solo las cobro de piernas, algo así, maje, porque a mí me lo han molestado. ¿Sabes qué? De hecho, PayPal. Facebook, ¿ah? Facebook. Se paga en PayPal. Sí, pero no me acepta PayPal, maje. Como Facebook es la red social que mejor paga. Sí, sí, maje, pero, o sea, solo un video subí que se hizo viral, maje. Por eso te vale madre YouTube, pero la mierda fue que Facebook
me monetizó mi perfil personal, más los Reels nada más. Y esa mierda no me acepta ni tarjeta ni nada, por más que me doy verga, nunca me... ¿Y por qué no acepta PayPal? O sea, sí la acepta, pero a mí no me lo carga. Mejor me dice que se queda ahí y no carga. Contactate con soporte. Y solo el teléfono lo permite. Lo que pasa es que el soporte de Facebook es una mierda, man. Igual que el de YouTube. Sí, es peor. Ah. Está 400 pólaros, man. Y a mí me tienen baneada mi página de Facebook. No puedo monetizar por mi propia música. Me detecté copyright de YouTube. Automáticamente. No puedo, maje. ¿Alguien más la hizo y no sos vos, maje? No, yo, pero... No, por eso, alguien más. Así es la detecta él. Cuando vos subís música, el niño haga vos... que la estás pidiendo allá. ¡Tu puta! ¡Este fue la gran puta! ¡Rayiste! ¡A huevo! No, te voy a explicar porque mucha gente no sabe. Cuando sos artista y subís tu música, vos generas como un código de tu canción. Entonces, ese código lo detectan todas las plataformas. Por ejemplo, si vos usas una canción mía en un directo, que no lo vas a hacer nunca, pero... yo monetizaría esa. ¿Y vos qué sabes? ¿Cuántos bits y le revisamos el Spotify? A ver si tiene música tuya ahí. No, no tengo. ¡Maje! No es paja. Ahorita vamos a hacer eso. ¿Está en Spotify, man? ¿Alguno de ustedes escucha mi música? Escuchaba algunas de YouTube, man. ¿En YouTube? Sí, en YouTube sí las escuchaba. A mí me llevo nada picante, nada. Puta, aburre, sí. La mierda. Pero por meme, maje. ¿Por meme? Maje, hoy picante es un meme, cerote, porque ahora has sacado mejor música. Picante es un meme. Vale, pero espérate. No sé, maje, yo creo que ha sido tu pieza, maje. Sí. Picante, maje. ¿Cuál ha sido tu pieza? De arte. Que vos digas, puta, yo me identifico con él. Marilyn Monroe. Es que hay varias, fíjate. Una. Directo. La más perdón. No, gente, espérate. Quiero salir de la duda. Picante es un meme, gente. Coma. Reproducirla, maje. Queremos escucharla. No, es una ofensa, cerote. Si me... La puedes poner aquí en YouTube para que. ¿Cuál, sí? ¿Cuál te ponela, maje. Quiero escucharla. ¿Cuál te sentís más orgulloso? ¿Cómo que es hijo de puta? ¿Qué más es más cabal? Este hijo de puta. Él por lo menos así le dije. Solo la reventa. Epifanía, ma. Sí, no sabía, te dije. Porque era que te iba a dar cuenta así, ma. Gracias. Qué vergón. A ver, ¿tu pieza? No tengo, ma. ¿Cuál ha sido tu video que digamos que fue el que te representa, el que marcó un antes y un después en tu canal de YouTube? Oh, yo creo que ya sé cuál es. Lo digo. No, fíjate que uno de los primeros videos cuando fui empezando fue un video que yo hice un medio recorrido en las calles de San Miguel. Ese fue uno de los primeros. ¿Que fue, no, fue uno donde fuiste a un centro comercial? No, eso fue hace mucho tiempo, hace como unos 5 años. Y después de ese, uno de Cuba. Ese fue uno de los primeros que se fue viral, que el de Cuba agarró como 1,000,000 de vistas. ¿Podría decirse que fue como tu antes y después? Algo así. ¿El tuyo que hay de los chuchos? El mío. ese es bien conocido. Maje, ¿y qué va? ¿Cómo fue lo de los chuchos? No, ni le contaste, hijo de puta, que lo va a revivir. ¿Cómo fue, va? Ay, ya me va haciendo. Ahí tengo yo el video. Aquí tengo una sección de vergas pasados, la quiero revivir. ¡Puta! ¡No, de esa mierda! ¡Maje, de vergas pasados! Sección. ¡El desenterrando mierda está así! Sí, ¡no, hombre, güey! Está bien. ¡Desenterrando! ¡No, hay cosas mierda! ¡Es incorrecto! ¡No, hay tendencia! ¡Este quiere desenterrar a Chester! ¡No, este güey puta! Es que la gente me ha preguntado por mierdas que antes, güey. ¡Puta, madre, me gusta Blanca, cerote! Bueno, pero espérate, ahorita con Amay estamos. ¡Está Blanca! ¿Cuál ha sido tu mejor video que haya ganado más solo en un video? Yo creo que fue el video donde no salió... seas humilde. No, de verdad, voy a hablar sincero. ¡Humilde! ¡Ey! No, de verdad, sincero, ¿me entiendes? Es complicado porque hay un video que ha generado bastante en un corto plazo, pero el que más es el de una muchacha bailando. Espérate, e imagen, tampoco le des porciones pequeñas, si esta imagen se anda como un hombre. ¿Cómo que como un hombre si es un hombre, pendejo? O sea, como hombre adulto, pues, no como niño. Oye, este pendejo te está menospreciando, maje. Te está menospreciando, hijo de puta. Ya no comas, cerote. Pues sí. Ey, agarrale, ¿no? Ya tocaste, no. Ya no comas, le dice. Qué pura mierda.
Maje, así tú para acá que no salí, cerote. Aquí sale el otro. Bien, qué putas. Digamos, Chiqui, ¿vos cuál sentís que fue el video que vos subiste en TikTok? Uy, chico, que de la nada, ¡pras! Para arriba los seguidores. Pero no lo dijo. Pero espérate, no lo terminó. Jamás me ha dicho. A dar número iba ahorita. Sí, entonces ese video, el de la Plaza Libertad, donde sale una muchacha bailando con un señor mayor, no voy a decir viejito porque... Pero sí, estaba viejito. Sí, estaba viejito, estaba viejito. La gente como de 80 años. Sí, tercera edad. ¿Pero cuánto te generó? Fíjate que ese video en el transcurso de como de 3 años que lleva, ha generado como 10 mil. ¿10 mil dólares? ¿Y cuántas vistas logró? Como 12 millones. Pero solo es un video como de 2 minutos y algo. ¿Y por qué sí, no vas a buscar al viejito y le grabas otro? No, ya lo, yo grabé el otro y ahí lo aliviané. ¿Otro 12 mil? Lo aliviané con algo. No, ahí está. No lo aliviano, ¿me entiendes? Lo aliviané ahí con algo y de hecho quiero ir a buscarlo de nuevo porque yo quería... Porque me cuesta cortar. Yo quería llevarlo a pasar todo el día con él, viejo, que fuéramos a comer lo que él más quería, quisiera. Llevarlo con... No, tal vez algo más mejor, tal vez la pampa o algo así. Algo que él va a recordar para siempre. Una carne, un plato de 25 bolas. Lo que sea, ¿verdad? Y entonces, lo que él pide, porque a veces hay gente que va a un restaurante y pide lo más sencillo, pues. Sí. ¿Como callejas? Pues cabal. Callejas, una papita tal vez pide y así. Papalón. Ajá, y una coca, pero de dieta. Papalón. Solo con el pan se ponen en la mesa. Ajá, y ¿cómo se llama? Y quería llevarlo en la tienda, que se compraron a dos o tres mudadas, pero el señor, no sé, como que estaba un poco así, como que no quiso y entonces... Está bien, no se le puede obligar a la gente tampoco, pero entonces mejor le diga ahí efectivo y... Es que siente raro que alguien desconocido llegue queriéndote aliviar aquí en El Salvador. Ey, pero él, yo sé que hay varias personas que le dijeron, mire, este muchacho es con el que grabó un video y... Así. Yo la viejita, ¿cómo? Sí, estaba bien viejito, unos 80 años, pero o sea, se todavía mueve el esqueleto de Mike. No, de veras, mete mano. Dale, callar, 12 millones. Puta. Pregunta algo, callar. Ojalá, co... 12 millones. No. ¿Cuánto tu video? ¿Qué te más te ha generado? Fíjate que yo genero poquito, maje. Porque como mi formato de video dura poquito, maje. Entonces a YouTube no le gusta eso. Pero creo que de la vez que más... Pero estás en Facebook, acabas de decir. Simón, no, pero de la vez que más generado fue con este maje. Cuando estuvimos en Perú en un live, que fueron $600. Ey, pero ¿y ahora cómo estás, Evasir, con los shorts? Porque dice que eso va a crecer ahorita. El 60% de YouTube ahora son shorts. Claro. El 60%. 60%, más. Entonces, para que el requisito sean 10 millones de reproducciones en short para monetizar. ¿Y a qué hace Blue? No, vos ya monetizás. Porque ya tenías la monetización. Para short. Para los canales nuevos ya no te piden. Solo, o son 4.000 horas de reproducción o 10.000 reproducciones de shorts. O sea, 10 millones, puede ser solo de shorts. Y vos una hora que grabás. Porque bueno, es película. La ¿con qué resentimiento se lo dice? ¿Por qué no la vemos? Ajá. ¿Cuántas veces caberá vos en esos videos, man? ¿Qué les parece si jugamos un pequeño juego? Vamos a ver qué decir, por ejemplo, algo que te guste de entre nosotros como creador de contenido y algo que no te guste. Ajá. Ajá. Por ejemplo, lo que acaba de decir Cristian, ¿vos sentís que es mucho que Callejas suba vlogs de una hora? Puta, sí. Vaya, y lo que te gusta, tiene que haber algo. Qué vergüenza esa mierda. Relájense, chat, nos estamos conociendo. Es que mira, la gente piensa que es entrar y hacer de vaya, más a los de las motos le gusta. Eso me llega a ver. Espérate, hay que aclarar algo, vaya. Hay que aclarar algo. La gente piensa que es entrar y hacer vergue. Estamos conociéndonos, viendo hasta dónde llega el límite de cada uno, aprendiendo de cada persona. Y al mismo tiempo, enseñándoles a ustedes quiénes son. Entreteniéndolos. Claro, ahora, el de vergue va a comenzar pronto, pero espérense, relájense. Si se quieren ir, se puede ir. Yo sé que hay muchos que están diciendo, wow, qué aburrido, que no sé qué. Tranquilos, ya vamos a empezar. Claro, si no se la están pasando bien aquí, son libres de ir a pasársela bien en otro canal. Claro, así de simple. Uh-huh. Ahora, vamos no poco a poco. No creo que haya otro canal vergón de streaming. Eso es verga, hijo puto. Bien, sí hay. O sea, claro. De YouTube. Sí, pero ya van a venir los demás invitados. Ellos van a venir un poquito después. Faltan quizás unos 20, 25 minutos para que vengan. Y ya van a venir. Relájense, más de puta. Habemos un vergo aquí que vale la pena hablárselo y platicar. Relájense. Esto, y yo no sé, a mí se me hace extraño que esté diciendo que está aburrido.
Porque todo lo que estamos hablando aquí jamás se ha hablado en un video. No hay ningún lado. En ningún lado. Y es primera vez que estamos tantos creadores, creo, juntos, aparte de la boda de Larín. Y qué vergüenza, la verdad, estar aquí. Que quieren que te pongas a hacer pechadas y dale no, tan mal. No, relájense, maje. Ya, maje, pero va a haber un momento. Aburrido. Va a haber un momento. Aburrido. Kevin, andate a dormir, cerote. Anda a ver TCS si querés mierda. Va, ok, seguimos. Eso, ¿te gustan las motos y lo que no te gusta es que dure una hora? Ajá. Ok. ¿A vos, por ejemplo, de TNT, algo que te llegue y algo que no? Va, mira. Vaya, algo que no me guste, quiero ver. Analizando, ¿no? No cagarla tanto. Va a quedar aguado, man. No, no es que el material tan pronto todavía. No, bueno, es que lo que pasa es que el contenido de este es bien diferente al todo de nosotros. O sea, es más tirándole a lo artístico. Entonces, estoy queriendo... ¿Qué no te va a gustar, bro? Ajá, estoy queriendo cranear que... ¿De qué te puedes quejar? Ajá, yo creo que por ahorita no tengo queja. Uh-huh. Ajá. Porque, ajá. Va, y lo que me gusta, pues... Puta, que nos representa bien vergón como El Salvador, más ahí con los grafitis. Ay, que más en la Play te la voy a dar, cerote. Solo paja. No, es que vendí la otra, más. Es que yo a él te le había dicho desde hace un vergo, más. Que me hubiera gustado tener un placazo, pero en mi setup, más. Uh-huh. ¿Desde cuándo te dije eso? Hace como año y medio. Man. Hace un vergo, cerote. ¿Ya habías pintado el de Fernand Flow? No. Antes de que hiciera el de Fernand Flow, más. Yo dije, puta, quisiera tener un placazo vergón así de este maje, así quizás entre salvadoreño y tipo Mario Bros, vea, una mierdita así vergona. Pero también se me había ocurrido, le dije, puta, le voy a dar las dos tapas de la Play o la Play y que me le haga una mierdita chiquita. Ajá, a mí cuando me dijo que me iba a dar las dos tapas me interesó también. Las tapas de Subway. Va, por ejemplo, Chiqui, ¿hay algo que te guste y algo que no te guste de Aleko? El contenido del país, pero todo agarra. No, pero a mí me hubiera gustado que eso se lo hubieras dicho vos y él. Ajá. La pico, ¿no? Que yo te responda, man. No, o sea, es por lo... Hubo feedback. Vaya, por lo menos entre ellos dos. Me gustaría que fuera. No sé. Me gustaría. El morbo. El morbo. Yo creo que la gente del chat va a decir que sí. O sea, a ver. ¿A quién quieren versus, va? Para que usted, que la gente del chat decida. Que digan sus verdades, va. Por ejemplo, que digan sus verdades, pero no sin, con ánimo de odio, ¿verdad? O sea, no me vayan a decir. Crítica constructiva. Cabal, crítica constructiva. Bien, al fin, hijo de puta. ¿Te sirve pasar dormido todo el día? Aleko versus Jake, dice Aleko Jake, dice. Aleko Jake, dice, va, a ver. Ya lo hicieron versus, man. Ya lo hicieron versus, man. Pero versus, puta, man. Va. Ok. Vale, pero espérate, si el aquel quiere decir algo de mí, ajá, dale, que dale, lo diga, que o lo diga. Si lo quieres decir. Mira, algo. Mira, maje, yo creo que te conozco bien poco, más. Ajá. Pero, maje, tu personaje es un pendejo, más. ¿Cuál personaje? Mándenme una turbochela para digerir esto. Puta, digo. Maje, le agarraron la mano a los perros y se hartaron. No, es que no me han entendido, maje. Yo conocí a este maje subido en una moto que no sé cómo lo aguantaba y con un casquito bien apretado, maje. Y desde que lo vi, yo me cagué de la risa. No lo conocía, maje, y me dijeron, aquí te calleja. ¿Qué onda, maje? Me dijo. ¿Qué onda, maje? ¡Puta! ¡Témete! ¡Así! ¡Ey, puta! Bien vergón andaste, maje. Todo combinado. Ay, porque andas así, y lo que me caga. Soy pendejo. Mira, y lo que me caga es que vos puedes estar hablando algo y sale con una pendejada, maje. Literal, pero pendejada cierta, ansiedad, o sea, ansiedad. Ya lo había quebrado, solo pusieron verso y la ansiedad. No iba a ser flor, maje.
Entonces eso, más, o sea, son personajes, más es que son una caricatura, más. Un garabato. Hay algo que no te guste. Un garabato, man. No hay algo que no, o sea, más. Hay algo que no te guste de TNT ahora, hijo puta. Te acaba de decir pendejo. No, no, pero, pero no es pendejo, me has entendido. No es pendejo en el sentido de decir pendejo, porque siempre tiene la. Sí, o sea. Es un pendejo positivo. Come mierda. O sea, que le vale virga. Te acaban de decir caricatura, garabato. Garabato. No, caricatura, dije garabato. Nunca. Sí, dije, ah, él ya está haciendo de verga. Él lo cambió. Vaya, vergón. Ay, qué bonito estuvo eso. Jake, Aleco y Jake. Empezamos, Aleco, pues ser el invitado. Creo que lo que me gusta más es una cosa que siempre digo, lo que siempre te digo, que sos una persona bien creativa y que tienes un gran talento para hacer contenido más. Es como que entendés qué es lo que el público quiere ver. Y parte de eso es también una cosa que no me gusta, porque muchas veces como que está de más decirlo, de que como que recurrir a ese morbo, justo como de estas cosas, claro, se te vuelve necesario en ese estilo de creación de contenido. Y es una cosa que quizás es lo que yo no comparto. Pero eso. Sí, es como decir que básicamente como fomentar lo mismo que la gente quiere, como decir sí, que quieren que se agarren a verga, Simón, en pocas palabras. Pero yo siento que existe un límite también. O sea, no llego hasta el punto de decir generar aquí enemistad o... Acordate que cada quien, su límite puede ser, el mío puede estar aquí y el tuyo más arriba. Uh-huh. Y pasas el límite del otro. Sí, pero por ejemplo, vaya, en todo lo que tengo de hacer en vivo, por ejemplo, el límite de este es bien bajo. Y el tuyo bien grande. ¡Hijo de puta! No, vaya, por ejemplo, en todo lo que tengo. Tiene buen procesador, mi hermano. I9. Puta, I9. Pero, yes. Entonces, vaya. Mentira, madre. Vaya, por ejemplo, yo siento que en todo lo que tengo de crear contenido, de toda la gente que ha dado mi directo, más yo nunca he tenido un problema con nadie. Por lo mismo, man, porque siento que dejo que el creador de contenido llegue hasta donde él quiere, man, como la mujer y el hombre, ¿sí? Uh-huh. Pero sí comparto tu punto de vista, porque sé que a veces soy algo pendejo para hablar, como ahorita lo que acabo de decir. Sí, Simón, ajá. Simón, man. Simón. Es que literal, man, la mujer, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. No, cerote. ¿No? Hoy no, man. Hoy no, man, no hagas eso, cerote, aquí estamos nosotros, cuando te pasó lo decís tu pendejo, man. Simón, ¿cómo es esa mierda, man? ¿Cómo? Tengo solo en estos peleadas. No te entiendo, sí. ¿Qué puta, man? En el clip salgo en el fondo. No te metes uno de verga, cerote, porque. Parece que se va una mierda, man. Pero, maje, antes que digas lo de Aleco, y esos de verga sí son intencionales, man. Porque yo he llegado a pensar que son como para. Para generar morbo o views. Ajá, tal vez no views, pero digamos, las he visto como que vas a lanzar una rola, haces esto y pum. Fíjate que honestamente pareciera que sí, maje, pero no. Por ejemplo, vaya, lo que pasó recientemente con la Cox. Yo tenía la Cox de decirle que llegara a mi directo casi 3 meses, maje, desde que salió. Porque anteriormente, o sea, no es que yo quería que ella llegara, sino que ella y yo ya nos conocíamos. Yo dije, qué vergón fuera que alguien que la conoce y que no se va a pasar de verga, la va a entrevistar, o sea, porque todo el mundo quería entrevistarla, más. Ella misma me decía que le escribían un vergo de creadores, que la querían ver, que no sé qué, y allá no se prestó para eso. Pero yo dije, bueno, quizás es yo que soy... nadie le ofreció 100 bolas, quizás. Y el 10 de 1, más. Ah, mandaron 100. De así, uno, un Benjamín. Perdone, gente, que no estoy pendiente de, la, de las donaciones, ya voy a revisar y las vamos a reproducir. ¿Quién es Diana Soto? Fíjate que me estoy haciendo pupú. ¿Quién es Diana Soto? Con respecto, una amiga. Con respecto a lo de Aleco, más bueno, a mí me gusta mucho más su forma de hacer crecer a la comunidad de él. Porque, vaya, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, más yo siento que yo trato de apoyar a la gente que yo admiro, más. O sea, he convertido mi canal en un lugar donde la gente que yo veo puede llegar más y ser más escuchada. En cambio, Aleco no, Aleco es al revés. Él apoya mucho más a los creadores de contenidos pequeños, que posiblemente tienen bien pocas oportunidades porque nadie se las ofrece. Y eso es de admirar, maje, porque yo soy bien poco de conocer a gente nueva porque me da miedo, maje, lo que pueden hacer porque no los conoces. Mira, ese es mi miedo, maje. En cambio, vos lo combatís diciendo, bueno, aquí somos todos uno solo, ¿verdad? Y eso es bonito, maje, creo que miro mucho eso. Era más. Lo micro y lo macro que digo. Ajá, la otra vez. Ya tuvimos esa conversación. Y eso me gusta mucho, maje, porque al final siempre tiene que haber, digamos, que... alguien que lleve la bandera, cerote, donde todos puedan ir detrás y al final pues hacerse uno solo. Y
y se siente chido. Quizá lo que no me gusta más es que siento que a veces quizás por tu forma de pensar te cerras mucho a algunos temas y quizás por eso es que somos tan diferentes. Porque yo nunca me cierro ningún tema y vos sí. Chabuevo, eso es lo único. Creo que has descrito la diferencia, man. Ver, entre nosotros, ahí está. Bien, a ver, ahora ¿quién más? ¿Quién más quieren otro verso? Este chiqui anda coludo, hijo de puta. Yo veo que nomás lo den. Que chiqui se pega una espérate, y a Maya con quién? A Maya con Cristian. Este hijo de puta, ¿cómo? No, a mí me dije, no, este se fue contra mí. Yo no admiro, que Voy a hacer en la calle. Vale. Yo no consumo mucho contenido, pero los he visto, los videos. ¿Cómo se llama la el carro blanquito de? No, de Paez, no sé. No, pero ahora es la negrita japonesa, hola. Ya no tiene el blanco. Todavía lo tengo, pero me compré una negra. La chele, ¿cómo? No, la gringuita. La gringa, huevo. La gringa. ¿Cuánto tiempo estuviste en el norte? 20 años, viejo. 20 años. ¿De qué edad te pusiste? De 3 me llevaron. Pero que te etiquete, hombre. Casi que es una vida. No, pero es privado, no es para los no para los babies. ¿De qué se está mandando saludos? Yo cuando, o sea, yo había visto tu contenido, pero cuando escuché tu historia, más que vos me contaste, otro pedo, man. ¿La que contó también en un video? Yo esa no la vi, man. Ya la contaste de esa historia, que usted no se conocía persona. Sí. Una vez nos conocimos allá en la boda de Lerín. Y ahí me comentaste más o menos cómo había sido. Lo de las tiendas. No me recuerdo. Calma, escúchame. No me recuerdo. ¿Cuál es? ¿Lo de la tienda? ¿Lo de la donación? ¿Qué? No, hombre. Lo de las tiendas. No, pero eso lo contaste vos. Sí, claro. Es público. Sí, claro, todo es público lo que todo lo que está mencionando. Pero yo no sé a qué se refiere él, ¿sí? ¿Qué punto es? No, es que vaya, cuando haces ese lapso, digamos, de regresar al país, man. Me regresaron, deportaron. No, pues sí, y ver que el país estaba comiendo mierda en esa época, man. O sea, estábamos más hechos mierda, digamos. Ahí dicen un consejo para un recién deportado, dicen. Vaya, hombre, cerote. A vos, eso es con vos. Mira, yo te voy a ser sincero, men. Lo que más me ayudó a mí, viejo, que desde que antes que yo llegara a El Salvador, mi corazón y mi mente ya estaba aquí. Yo ya venía decidido de que yo aquí le iba a hacer. No sé cómo, no sé cuándo, pero yo dije aquí en El Salvador. Y yo venía con esa mentalidad, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué al aeropuerto, me recibió una familia que vivía acá en la colonia La Rábida. Y yo, la verdad, yo nunca había venido a Salvador, viejo. Y entonces yo pensaba en El Salvador como mucha gente tal vez tiene la perspectiva antes, que todo el mundo aquí vivía en casa de adobe y tal vez cagaba un hoyo de rote y a ti. Y así, ¿verdad? Por no hablar mal, ¿verdad? Sí. Y entonces, cuando yo llegué y me recibió en el aeropuerto, yo, la verdad, cuando venía en el avión bajando, aterrizando, yo solo vi el mar y vi un vergo de vaca. Y yo ahí sí medio me ahuevé. Porque cuando uno piensa en un aeropuerto, uno piensa en una ciudad grande y que va a haber edificios y que no sé qué. Y yo cuando vi eso, yo no vi nada. ¿Y nunca había venido a El Salvador? No, yo nunca había venido a El Salvador desde que me llevaron a los 3 años. Entonces yo dije, como a mierda. Yo medio me agüité ahí. Yo no venía cagado por las maras o nada de eso. Yo dije, como a mierda, esta mierda así va a estar paloma, dije yo. Llegaste a la comarca, dice. Ajá, y entonces cuando me recogieron, pero no te voy a negar, yo nomás yo abrieron las puertas y yo me bajé del avión, yo me sentí feliz de estar en El Salvador. Yo dije, no sé qué es lo que me espera, pero le vamos a hacer huevo, ¿va? Entonces me recogieron, la primera parada fue en el Oroquilta, me comí unas pupusas. ¿Cuántas? Como 2 o 3, yo no traía mucha hambre, yo venía más emocionado que nada. Y entonces después la típica caballo típico y entonces coquito, yo un coquito, ¿no? No, ahí no lo detuvimos, no hicimos la parada y después como no traía nada y mi primera parada fue en las cascadas, que en ese tiempo había un hiper price en ese entonces. Uh-huh. Y yo cuando vi todo el mambo aquí, entrando ahí a San Marcos y ya viendo, yo dije, ah, bueno, entonces ya
ya está viendo como mi ambiente, ¿me entiendes? Hay vida, hay civilización. Civilización, hay vida. Por eso, porque como te digo, yo no sabía nada de puta de Salvador, loco, hablando de lo que es. Sí. Yo lo único que sabía es lo que yo había aprendido allá en Estados Unidos, que eran las pupusas, que la horchata, la arroz en leche, mierditas, así pues. Y entonces, y ya cuando yo vi eso, yo dije, no, como mierda, dije, aquí hay dinero, dije yo. No sé dónde puta estás dentro de esta plata, pero yo voy a conseguir mi tajada. Y así fue ese mambo, pues, y poco a poco. Y yo traía el pelo bien largo. Automáticamente el próximo día me lo voy a cortar porque yo no quería... Encajar. No solo encajar, pero como se dice... un cambio. Asimilar la cultura de acá. Y en ese entonces, por muchos sabemos, que el pelo largo era sinónimo a un grupo delincuencial del país. Muchos sabemos eso. Pero a mí nunca tuve ese problema. No, fíjate que yo no, un par de veces que tal vez unos encuentros, que personas tal vez, hey, vos, ¿qué onda, dónde sos? Que aquí, que allá. Pero mayormente, muchas veces, ustedes saben que aquí se tenía que movilizar de una manera estratégica. Sí. Entonces, por decirlo en corto, si tú eras de una zona donde tal vez había un grupo, tú te ibas a tratar de mantenerte en zonas que solo había ese grupo. O si algún guión de verga, especialmente tenías si que especialmente si tu dude dice que no, si tu dude dice esto, hey, entonces era parte del show, ¿verdad? Y entonces fue algo que yo fui aprendiendo. Yo llegué a la Rábida y mucha gente en ese entonces ya no, ahí es peligroso. Gracias a Dios a mí nada, nunca me pasó, y nada al extremo pues en todo el tiempo que yo viviendo en El Salvador, pues. Pero fue porque yo inmediatamente, como te digo, yo me decidí. Y ese, respondiendo a la pregunta de la persona, es que uno viene con esa mentalidad allá, decir, puya, que la vida es allá, la vida es allá, y así. Entonces tú no puedes venir allá comparando la vida que tú tenías, especialmente si tú tienes que hacerle huevo acá. Y si quieres superarte, te vas a superar, pero no va a ser fácil. Pero definitivamente hay posibilidades. ¿Qué pasó? Más ahora. ¿Cuánto pones el Funko? ¡Con la mierda! ¡Ey! ¡Le puta! Saludo ahí a mi primo, Mario Calderón, Carlos. ¡Con la mierda! Está viendo ahí, quiere que le mande un saludo. Que hable, dice, para que no se duerma. Ey, yo no, nunca he echado tu contenido, hijo. ¿Y vos? Fíjate, ¿de qué? No, es que yo en TikTok, pero poco. Por no, eso, no. Pero ¿de qué? Nada, pendejada. No tiene sentido, la verdad. No, pero está bien, pero porque para la vida, para todo es un mercado. Y digo una frase, que esta es la vida que me merezco. Ah, vaya. Él sale en Basile, él sale de la playa y dice, esta es la vida que me merezco. Cuando de chela ahí en la playa, hay un par de culas. Él te vende ambiente. Vende ambiente. Está bueno, eso es lo que yo digo. Ambiente, ambiente. ¿Pero qué te dedicas? Experiencia. Fíjate que tengo una distribuidora de frutas y verduras. Oh, sí, así lo mencionaste. Pero me voy a meter a YouTube, fíjate. Y le cuestan camiones. Ah. Y desmantelan camiones. No, no, ya que los desmantelan y los venden como repuestos. No, ya vienen desde allá. Pues sí, pero a veces vienen casi enteros y los desmantelan. Aunque vengan en pedazos. ¿Y esa onda para qué? Ese timer que está ahí, que está contando. Ah, fíjate que nosotros estamos en una dinámica del canal donde si la gente nos manda $1, se suma un minuto al tiempo. Se suma tiempo. Entonces cada vez que la gente te dona, vos tenés que estar en directo hasta que te dejen de donar. Básicamente, tenemos aquí una semana. Pero nos callas y yo. Y todos los días traemos invitados a veces o hacemos dinámicas con el canal y ganas dinero por estar en vivo. ¿Te acordás que una vez te comenté a medio de eso ya? Está vergoma, sin puta, ahorita es la mano. Dice aquella que esperando Uber está eso. ¿Quién? La Eli. Ah, perdón. ¿Y qué hablan ustedes, bro? A ver, dice, gente, ahorita, va, pero déjenme ver las donaciones, dice, esto va para largo, relájense, dice, si gana Cristian solo hay que darle 250. Ey, es verdad. Alguna vez, Cristian, ya, hablando profundidad, más, o sea, la realidad. Serio, man. Serio, como hombre, como varón, como machito. Ajá. ¿Te has sentido ofendido, más, por las bromas que la gente te hace debido a tu estatura? Nunca. Bien, gracias a Dios. No, Cristian, en un momento. Cristian, sea humilde. Mi papá, gracias a Dios, mi papá. No, sea humilde. Me prestaron bastante la atención y me dejaron a la vez descubrir el mundo. Vos, puta, vos has visto que yo ando jodiendo y me vale verga todo. Pero, ¿por qué? O sea, y cuando ¿cómo? Alguien me hace una broma, o sea, mi autoestima es como, ah, vale verga. O sea, no me interesa. No, 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 no me ofende. Tus papás te lograron educar
con tiempo a que vos fueras capaz de que... Como que está mal, será que eso. Lo prepararon. Un paréntesis. Lo prepararon mentalmente. Un paréntesis. Vos por... Espérate, espérate. Espérate. Porque el Soya y vos usan las manos para hablar. La verdad, maje, porque... No, que tal cosa. Porque son rígidos. Ah, el cuerpo no demuestra más. O sea, no me refiero a que, o sea, pero vos también, ¿no? Vos solo las manos. ¿Qué yo parte cuando más hablo, del cuerpo? Aquí normal. Pero mueve los hombros, vos, te mueves acá. ¿Mueve los hombros vos? Ah, la espalda. El caparazón, mueve. Espérate, pero va que me entendés. Pues sí, pero ¿pero por qué hace esto, hijo de puta? Como que si al bolsón le da vuelta al bolsón. Le manda la idea. ¿Has visto la mochilita que usaban los de escuela antes que eran transparentes? Al hijo de puta, tipo los del ejército, te dan la mochilita y el hijo de puta dice: pues sí, cérate, entonces. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Ajá. Qué paloma, cérate, es primera vez que lo noto. ¿Qué puta lo noto vos? ¿Qué No, pues sí, o sea, y eso está mal. Ah, huevo. Los papás con tiempo le explicaban, mira, hijo, fíjate que Ahí va. Es inevitable. Él declama, huevo. Yo conozco otros chiquitín que son como bien cohibidos, así. Y un crío de los crío de chiquitines, mami. Y yo puedo mirar, no, y ya te no, verga. No compartimos la misma energía. Ya, eso es cierto, ya te has dado verga con alguien. A patadas te agarran. Con... No, pero con otro chiquitín. Pero, pues, no, pero alguien ya te ha sacado del cuadro, así que vos decís, no, este se lo tengo. Démonos verga. Ah, sí, bueno. Pero como... Ya tengo. Pero niños de 12. Pero como yo tengo. Tengo dos niños. Vale, yo vendo verduras. Oigan esa historia. Contá qué hiciste la vez que un hijo puta te buleaba en el colegio. ¿Te bulleaba? No, le bulleaba. O sea, lo hacía burlo. No odia, no odia. ¿Cómo le paraste la carreta? A un grado, ¿qué? Y le saqué el revólver a mi abuelo y me lo llevé al colegio. ¡Oye, esa mierda! Y se lo puse así. ¡Ya te imaginas! Y de ahí sí, solo escuché que habían llamado a la policía y escondí esa mierda y me fui y me echaron del colegio. Ey, pero la ventaja que vos tenés es que vos tenés la mano grande, lo todo. Porque yo tenía... ¡No! ¡Ey, mira! Loco, porque yo tuve chero, viejo, que era de tu estatura, y era pequeña, y él tenía que disparar así, agarraba con una y con el dedito le disparaba. Oh. ¿Pero la hundía o qué? No, yo... El nunchuk de la switcha. No, la ballesta. La ballesta. Y el vato está cumpliendo una condena de 30 años allá en Estados Unidos, viejo. Se ve en 2015. Porque le dio vuelta a un cabrón. Y aquí lo venían a traer a Salvador. Neta, man. Simón. Arponeado, además. Pero ese es otro. Vino a Trello. No jodas. Sí, esa es otra historia. Vos me contaste, ¿no? Que vas a una granada. Hijo de puta. Ah, esa sí. Fue otra. Esa es la puta, Aquí nos morimos todos. ¡Montálase! ¿Cómo me corre, güey? No. El hombre sabía que era lo que dijo. No, ¡eco es de la gran puta! Ay, me agarraban de abajo. Oye, los del chat, medio loco, dice. Medio loco. Ay, huevo. Ay, medio qué loco, man. Bueno, o sea, qué loco, man, que al final. Vida, qué paloma, o sea, no, qué vergón, no, mejor dicho, que vos. Se ha sabido defender, man. Y aceptarte, man, porque sí, sobre todo eso. Aceptarte, se acepta. Hay un montón de. Bueno, de hecho, en el canal yo tengo a otra persona que es como vos. Y él me dice que cuando Cristian viene, maje, lo ve como una inspiración, maje, porque él es completamente diferente a él, maje. O sea, él es como, no le gusta mostrarse, maje, no se siente confianza. Y desde que empezó... Pero él te lo puede aconsejar. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Le mandé un video. Simón. Pero si hay algo otro, por ahí... Espérate. Bien bonito. Te quiero contar que este muchacho, maje, antes de ver el canal, maje, nunca se mostraba ni se tomaba fotos. Y hoy Cerote ha hecho cheros en el chat que tenemos de WhatsApp, se ve con ellos, más salen y se dio cuenta, más que realmente las personas como Cristian, más se pueden hartar el mundo, Cerote. Si vos te das cuenta, en TikTok, Cerote, en redes sociales y toda esa mierda, la Mara habla de ellos solo por ser así,
pero realmente es un, es una, es algo a lo que le puede sacar beneficios. Y ya Cristian lo sabe, de hecho él poco, dentro de poco va a empezar a hacer contenido para YouTube. Uh-huh. Y vos crees que este cerote no lo van a ver. Puta. Ahí le voy a tirar yo una bolsita de churro. De pita. Y él me va a devolver una y me va a quedar la grandota. ¿Sí? Pero bueno, qué bonito, man. Que no, eso, fíjate, man, que los límites están en la mente, la verdad, como te digo. O sea, yo puedo nadar, yo puedo... ¿Y tenés estrategia para coger? Surfear, ¿ah? ¿Tenés alguna estrategia para coger? ¿Para coger? Ajá. ¿Qué es eso? O sea, para en, la cama, sexo, en la cama todos somos... Eyaculación. No, calleja, no. No, es más grande que todo. Pero, ajá, pero... porque pero, calleja tiene que tener sus... Pero sí, dificultades no, no tengo para... ya, sí, o sea, yo manejo, tengo mi casa. ¿Ya has tenido sexo con una también pequeñita? Fíjate que pequeñita, no, con una pequeñita. ¿No te llega? No. A mí sí. Pero ya ha pasado. Pero ya ha pasado. Ya ha pasado. Esa es una fantasía que todo. Sí, no, he hecho la no, no, va, va, va. Quiero salir de la duda. O sea, una quiero... fantasía. Sí, no, no, fantasía. Espérate, 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 espérate. Deja ahí, Danito. Espérate, cerote. No, sí, como así, hay chiquitillas. Me sale culero, fíjate. Me sale culero. Oigan, 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 oigan. Me salen culero, me escriben en Instagram. A ver, qué guapo que no sé. Gays, gays, gays. Culeros. Qué buen servicio. Que hablamos cada cosa aquí. Entonces, espérate, quiero escuchar eso que acaba de decir. Y como que tiene el morbo, como un chiquitín. No, si existe, man. El de la fantasía, el fetiche raro. Le vamos a llamar la sombra de Chiqui. La sombra de Chiqui. Black Chiqui. ¿Cómo fue el que? Shadow. ¿Cómo fue el Shadow Chiqui? Shadow Chiqui. La fantasía, vamos a una grandita, man. No, pero ¿cómo es el nombre correcto que se le dice? Ajá, ¿cuál es el? Es que el nanismo. Nanismo. O sea, enanita está bien. Ese nanismo tiene varias. Enano o enana, ¿no? Tiene varias. ¿Vos qué sos? ¿Cómo que qué es, pendejo? No, es que está diciendo. ¿Qué tiene varias? Águila es. ¿De dónde vienes? No, él está diciendo que. Es tu planeta. El nanismo tiene varias. Oye, esa mierda. ¿Vos qué sos? Dice, ya, ¿cómo fue que dijo? No, ya como hombre, le dice. Si no eras hombre, no sé. O sea, pero es que está diciendo que hay varios niveles. Varios. Ya estamos jugando. ¿Sabes qué quiero que digas, maje? Que la grúa. La agarra. La agarra. De Toy Story, maje. Te podemos pintar con arte un día. Vale. Qué vergüenza la que un día te hiciera viral, cerote, y que callas que TNT te hiciera un muro más de tamaño real tuyo. Puta, pero en escala, pues, en el, o sea, en escala real, pero aumentado. En una gradita de la Gavidia. O en una garrafa de agua cristal. Maje, puedes hablar. Hagamos negocio con el agua cristal, hablemos con ellos. Ajá. Estamos pidiendo. Maje, podemos mandar a hacer ropa para la. ¿Has visto que la gente hace ropa para botellitas? Para licuadoras. Para las lavadoras. Mandemos a hacer una ropita con tu merch para botellitas de agua cristal de esas, de ella, de la garrafa. Ay, Dios mío. O ropa para niños. Ya, güey, puta. Por favor, ya detenete. No, talla 12. Talla 12, por si le quieren mandar. Polo, le gusta. Por eso ya creció, le quieren mandar. Solo polo, talla de ropa de niño, talla 12. Deja de poner la mano ahí. 9, creo. 5. Ah, 5. 9. Ay, Dios mío, ya. Vaya, eso. No, se ha ido. Mira, hay un montón de gente que nos ha estado que nos ha estado mandando super chat y no le he podido leer porque, bueno, hemos tenido una conversación acá bastante bonita. Todo. No, para él no, se lo sé. Ya no se lo haga nada. Mandando la bolsa, mae. A ver, quiero darle las gracias a La Cox dice, se juntó mi ganado TNT, ahora me dijiste que vendría, dice. Ah, relájense. Dice, mi cosi, saludos desde Los Ángeles, dice, y mandó ahí $2, gracias. Dice Gerardo Serrano, para que sigan hablando más, mandó 20. Dice Carlos Humberto, donó 2. Y las cucas, dice, el papá de la cara. A ver, dice, me van despertando a Maya, Cristian, todos esos más que están ahí, comenzando con Aleco, dice.
Esto va para largo, dice, relájense. Mi guichito no llegó, estamos esperando que venga. Amaya holding it so hard, dice Enki. Keep holding. What the fuck? Keep holding, keep holding. De ahí dice Candy, saludos desde San Francisco y mandó $100. Gracias, Candy. Puta, su verga. Y dice que mandó 5 superchelas para los invitados, dice. Va, este. No, yo no veo. ¿Cuáles son las superchelas, man? ¿Quién está dispuesto a una superchela? Yo desde ahí la superchela. Va, la superchela es así, mira. Uy, a esta va a dar otra de ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Le doy 100 pesos, ¿cómo podemos repartir, man? ¡Ay! ¡Esa huevita! ¡Eso iba a venir yo! ¡Porque lo invitaste, man! Nunca he visto tantas relaciones en un live. Sí, man. Palomas, cerote. Han creado monstruos. A huevo, man. Vaya. Te voy a explicar. Esto es algo que inventó Franco Escamilla. Y una vez estábamos en Extensible con Callejas. Imagino que él se lo copió a alguien más. Pero nosotros ya lo vimos. Ay, sí, puta, no le da mérito a nadie. Pero no, bueno. No, es que las birrias ya vienen de años ancestrales. Va, digamos que un cavernícola va a ser otro, se lo inventó. Entonces, uno del chat vino y dijo, ¡ey! Pero él le llamaba diferente. Le dijo súper... No, no fue súper chela. Es como, tiene algo similar. Ajá. Y la cosa es que él dijo, ¡ey! ¿Por qué no se da una cerveza a ver a Dios así como Franco Escamilla? Y nosotros, ¿cómo? Y pusimos el clip. Y vimos, ah, puta, pero ey, tenía otro nombre, no era su. Porque nosotros, la Mara nos pagaba 10 bolas por una birria, ¿verdad? A que nos querían poner a Muna, ¿verdad? Entonces, creamos una... Qué servicio, una... por 10 rosas me toman para los chops de whisky. Puta, ¿sabes? Muy barato, de whisky, cerote. No, pero todos empezamos así, al principio me zapaba... 5 pesitos. Por un dólar me zapaba un shot de tequila y valía verga, man. Pero ahora ya le subimos precio. La cosa es que... Sí, porque cada vez baja. Cada vez te pisan más. Sí. Entonces, Callejas les va a enseñar cómo se toma una superchela. No, pero es que a mí no me la han mandado. Mandaron 5. Pero para los invitados. Toma, o sea, mierda, enseñales. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué? ¿Y trae otra? ¿Quiénes toman aquí? Puta, resulta que solo yo me estoy pegando. ¿Vos? Verga. No, yo tomo más, no hay pedo. Va. ¿Vos, Amaya, le haces huevo? Ahorita no, me. ¿Vos, Jen? Pero más tarde. No, no, pero no hace huevo. Va, va. ¿Y vos, eh? ¡Puta! Este reparto de chiquito. Yo digo que es el hack de vida que acaba de ganar este perro. Es algo que disfrute todo lo que pueda hacer. Vale, literalmente viene a vacilar. Va, tenete, agarra la suya. Vale, vale, dale, tené la tuya. Voy a tomarme aquí el atrevimiento de abrírselas. Una al chiqui. Shadow chiqui. Otra para Shadow chiqui. Como Sony Hedgehog. Ajá, Shadow y... Otra para Jen. Y una para mí. ¿Y la tuya? Ah, bueno, me salvé. Qué vergón. No, anda, trae otra. No, gente, vaya, cinco. Vaya. Gente, manden una Jake. No, mándenmela a mí. A mí mándenme. Qué hijo de la puta. Uh-huh. Dice, saludos desde San Francisco. Candy fue a ella la que mandó. A 2000 bits, puta. 20 pesos. Dice, más y Wichito no llegó. Estamos esperando que venga. Dijo que si lograba terminar algo que estaba haciendo, caía. Iba a venir. Dice, la Elena y Wichito en la paradera están, dicen. Ah. El avión, jefe del avión, dice Big Papa. Cayó en un búnker. La referencia, la referencia. Gente, disculpen que hemos parado las donaciones, pero sentimos que... Mucho interrumpe. Bueno, ahorita están activadas. Activan las más. Ok, ahorita están activadas. Mientras nos damos la superchela, están activadas. Sí, para los que quieran mandar ahorita, ahorita es el momento. Vaya. Ya van a venir los invitados, no se preocupen que no van. Ya, miedo. Que creo que lo mucho que van a faltar es uno o dos. Mira, mira, los demás todos mira, están mira, confirmados. El rimero de pinche tapa. Tapa la que. Uy, papi. Le dio bajoncito. Y mañana aquí el color. Y la camiseta esa que se compró, él me la hubiera pedido. Ajá, vaya. Entonces, a ver quién va a mandar ahí la superchela para callar. Y si no, se lo voy a enseñar yo. Pues, ya va a venir René, sí. Ya va a venir René. No, es que yo quiero estar sano para cuando venga Luis, man. ¿Quién es Luis? ¿Ah? ¿Quién es Luis? El Reyes, man. Si vos puta no manda de 6 en 6. Ah, man. Luis Reyes, sí. Puta, ya lo esperan. Gente, no se preocupen que los estelares no van a faltar, no se preocupen. Y le tenemos que poner nombre a eso y pongámoselo ahorita. Sí, pendejo, pero concentrate, uh-huh. Mierda, que les voy a enseñar. Vale. Una superchela es sencilla. Simplemente la desapas, agarras aire así y para adentro, man. ¿Un fondo? Hasta el fondo. Puta, vamos a ver si sale. Por ejemplo. Adiós, pues, adiós. Así, mira. Va.
Dale, calla. No, dale, dale. Es que me voy a cagar, man. ¿Ah? Me voy a cagar. Es que yo de una en una no, man. ¿De cinco en cinco? No, de mínimo soy tres, man. Voy a mandar a la mierda. No, yo mínimo soy de tres. Ay, bien, man. Nos tomamos cinco de un solo cada uno. Un guacal, se ve. Gran habilidad, ¿verdad? Pero bueno. Bien. Una superchela. Pero espérate, yo sé, gente, man. Maje, que no toques ahí, que mande, se mueve la cámara. Mande uno de 20 para mí, gente. Va, vamos. Una. Esperate, esperate. Espérate, manden uno de 20 para mí. Para hacer una buena demostración. Que esta es mal, es pésima demostración. Allá está una botella, con esa va a dar la puta. Mande una de 7, una y vaya. Una superchela. Señores y señores. Uno, dos, tres. Enseñan, enseñan, enseñan. Se está tomando respirar. Ay. Y se te abre la garganta. A la mierda. Ya está. Buena, perro, buena. Vos tenés la habilidad también, man. Sí, ya te vi. Pero hoy no quiero tomar. Es que estoy tomando antibiótico. Oh, vaya. Sí, no, vaya, vas a DMT. Y si voy a probar. Vaya, voy a probar. Yo me voy a empezar. No, no, no. Ay, es que no se puede, Goku, man. ¿Qué? Es que tenemos una música especial para él. Sí, para los perros. ¡Ojo! Saludos, Shadow Marlon, mi crack. Shadow Marlon. ¡Ay, va, va, va! ¡Ahí va, TNT, va, TNT! A ver si es un solo trago, un solo trago. Lo mataron. ¡Uy! Casi. Ah, me voy a tomar. Dale. Sin llorar, sin llorar, sin llorar. Sin llorar, sin llorar, sin llorar. Ah, no, no, pero no le das un sorbo. No, ¿qué pedo? ¿Lo lograste? A ver, el chorrito, el chorrito. Ahí está. TNT, TNT. Yeah. Va, para que dejan, si ya lo van a traer. ¡Vaya! ¡Fuera! ¡Niño! ¡Niño, el sofá! ¡Guau, par de hombres! ¡Ahí va la tuya! Sí, sí, sí. Dale, bien, no sé qué. Ya va a ir Cristian, por. Cristian, tráeme una. Pero está parado. Ya está parado. Pero está parado, está cansado. Va, va, va. Ahorita. No está parado, está cansado, man. Va, ahora va. Shadow Chiqui. Dale, dale, que se vea. Ahí en la mesita esa, la puedes poner, pero aquí, ¿verdad? Puta. Uy. Tiene rabia el perro. Se verga, de un lado. Hoy viene al que dice que se la pasa tomando y que. Sí, que... Sérate, pero no, nunca he tomado. No, pero hágale huevo, aquí viene a hacer la de varoncito. Espérame. De la de abajo agarrado. Dale, chiqui. Para que alcance, puse abajo también. Vaya, tomate la calleja, va por la calle. Dale, chiqui. Dale, chiqui. Vaya, pero es que mira. Chiqui. Dale, chiqui. Uy. Vaya. Uy, no se me vine. Cristian. No, dale, chiqui. Quedó mal ese mito en la calle. Ajá. No, cuando no tiene que quedarse, hace más espacio. Ah, sí, para que salga correcto. ¿Ya? Para que salga ya. Vaya. Callejas, enseñales cómo se hace, man. Pero es que no vas a hacer torbellino, mamá. Y ahí mandaron dos donaciones de 10. Te voy a dar dos chelas. No, porque una es para Cristian y él se la sube. Está haciendo la paja. Una de 20 mandaron. ¡Puta, qué pendejo! No, ahí la mandaron para Cristian, en serio. También. Mandaron una para Cristian, pero platicada. Las 10 dólares valen platicadas. Es petit. Ah, perdón. Ah, pues sí, y le quieren mandar jugo petit para Cristian. Cuesta 30 porque es más sano. ¿Cuánto cuesta una superchela para Maya? ¿Quién es Maya? Ah, perdón. ¡Ah, puta. La gana! ¡Ah, la gana! Tranquilo. Me destripié. Ahorita estamos bien. ¿Jugo petit como el de aquel? Mira, la gente está preguntando. No, estamos pendientes ahí. Ahorita estamos sanos. Ya les dije, no estamos tomando, no estamos fumando. Yo vine solo por ver los periquitos que dije que iban a ver aquí. Había los tramposos, los truqueros. No hay. Los truqueros. A ver. Y Aleco y Maya no están tomando, todos los demás sí.
pero con él tampoco. Él solo no, jugos petit. Él solo frutzi y petits, mándenle. De manzana. Un petit para Cristian. Ajá, perdón. Vale. El petit es más dañino, dice Irving. Ajá. Va, vieras. Vale, dale, callejas. Va a ser lo tuyo. Espérate. Pero no se va a dar las dos. Espérate, ¿cómo? Me han mandado una. No, mandaron dos. Ahí va otra, tres te mandaron. Para Christopher. Para Christopher, ¿quién es Christopher? Cristian. Un petit, pero después de esa. Vaya, Christopher debe un petit. Va. ¿Va? Acordate, man. Vaya, va, va. Vaya, espérate, espérate, gente. Trae el guacalito para hacerlo más emocionante, man. Trae el guacalito de un solo, man. Gente, ¿le gustaría hacer esto un poco otro nivel? Y que en vez de una sean dos de un solo. No, hijo, espérate. Puta. Las dos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Una después de la otra. Se puede dar las dos formas. Puta. Espérate, espérate. ¿Cuánto más? ¿Cuánto? Este guacal aguanta cinco cervezas de un solo. Tres de un solo. Baila. Tres de un solo. Se pueden. Una twin chela, turbo chela, maje, una turbo chela, maje. Como que hierba, mierda, maje. Ay, son dos gemelas. Hay que hablar de ese tema, maje. Yo estoy bien interesado en ese tema. ¿Por qué hay tantos términos, maje, para la hierba? Por los tipos. Exacto. Maje. Es que no es técnico. Ay. Mira bien. Yo no. Casi no veo eso. Va, espérate. Que ya escribió Luis. Y... acaba de escribir Luis. ¡No! Luis sabe cómo es el vacil. Maje, que no se pele callas, todavía te va a joder después, no vas a poder hacer el show. Tienes razón, maje. No, Luis. Dicho, ya comenzó, maje. Pues sí, pero este maje después se va a ir a dormir bien a verga. Maje, antier, bueno, el primer día que hicimos el exercicio. Maje, me zamparon. ¿Cuántas? Me di 15. A ver, adiós, maje. Maje, juela, maje. Mira, yo terminé bofeando la cama. Pero no te hiciste pupú. No. Rata de laboratorio. ¿Quién es el de blanco es aquel? Ahí, decidilo. La superchela cuesta $20. Vaya, les vamos a explicar. Un frutzi platicado. Este un frutzi platicado. Ya la mierda. Ya mañana en mi live, hijo, te la de la puta. Ese cero te vendía Herbalife y acaba de conocer Wall Street. Sí, puta. Ya mañana en los live, hijo de puta. Si no mando. Mira, yo te voy a explicar algo. Y a veces la gente no lo entiende, maje. Realmente, bueno, nosotros. Vivo ahí con Guillermo. A ver qué dice Guillermo. Una super chela para el rata de laboratorio. Vale. ¿Pero quién es el rato? No sé. Ey, dísela aquí, mira, pásala bonito. Porque te suena tan duro. Mucho más hablado ahorita. ¿Está bien? Yo creo que ya nos cayó el rey. El régimen. La COPS. Es que tenemos la puerta abierta. Cristian, por la gran. Este stream se acaba de convertir en un extensible a susurro. ASMR. O sea, que estabas regalando tu talento, cabrón. Puta, ayer me puse la magia. Ayer era loesa. Ayer me puse la con unos 50, dice el cabrón. No, pero. Ayer me eché como 50 bolas con un culo de billete todavía. Hay unos señores agentes de afuera, más que vamos a ver si se continúa o no. No más dijeron. Una para callejas. Sí. Ya no, tres ahí. No, dos turbos llevo. Una para callejas. Tres llevo ya. Puta. No, un. Yo tres, le tres una. Ahorita dos. No, la una de esas fue para Cristo. Que era de. Pero no le he sumado ni una. No, hasta ahorita no. Ahorita ya llevan las tres acumuladas. No, ya la vamos a leer. Yo sé que son dos turbos. Ahí, es pedido, que hubo loco. Alguien que mandó uno, pero mandó 10. Y 10 son platicados. Sí, no. Ya no estoy. A ver, hablamos de 20. Ojalá que se empanza uno encima. Ah,
así uno se empanza y le cabe en menos. Sí. No, pero si ellos... Es el cambio tuyo, va a ser... Si sí, ellos dicen que paren en el vivo, ahorita lo repartimos los billetes. Entonces yo sí lo digo. No, no, cuando vayas a pintar a Sol, ya sabes. No, espera, ese que no hace una colaboración. Uña, uña. ¿Ah? Me llegaría, Simón, hacemos, yo. ¿De qué? Con esto voy a grabar un video. Simón, lo vamos en el cariñoso. No, de ayuda, de ayuda. ¿Cómo es, bo? Sí. Vale, pues te pido que ya la llamada. Que la abra, qué pedo. Cero de. Una que lo que pasa es que no te voy a negar que sí se escucha algo. Yo creo que fue porque abrieron la imagen. Yo cuando venía sonaba. Sí, yo la estaba tocando. También. Y está allá, pero arriba. No se derrumbó. Y ya no. Y ahorita ya hubo algo pasó en casa. Se habían agarrado. No, pero tampoco. Una casa se habían agarrado. Aunque yo estaba desesperado. ¡Abre! ¡Pasa! Música épica, man. Hijo de la gran puta, man. Sabía que no teníamos que entrar a 25 pizza. Pero eso fue mi misión. Mira, se recoge ahí, man. No, no, no. Vuela, man. Es esa música, esa. Por ahí no. Desalojo. Que muy chiquito, Cristian, me dijeron. No, nada más, solo vinieron a preguntar qué cara se iban a ir porque tenían que marcar la salida, pero no nada mal. Ah, dejaron Dewey. Pues mañana, como no. En esta casa se vende piedra, señores agentes. Pero creo que lo manda con feria. A mí no me lo pidió, ya solo me lo pidió. No, ya se lo ha notado, ya se lo ha notado. Este en vivo es un equipo de mutantes. Avengers. Vaya, mira. Leamos aquí, mira cuántas debo yo para que en lo que la que vaya, mira. De 20, busquemos las de 20. Va para Calleja, una. Espérese. 10, 10, 20, ve. Para Christopher, esta era de Christopher, ve. Ajá. Yo llevo una. 20, 19.99 para Calleja, ¿ves? Llevo dos, ¿ves? ¿Va? Y de ahí... Puta, ya. Madre puta, ya esa mierda. Yo siento que va a jugar una granada después que... Sí, suave, suave. Esa mierda está con suave, pero... ¿Va? Dos, entonces, yo. Yo llevo dos, a ver, dos turbochelas. Porque una de esas era para este. Pero este... Pero la de esta es platicada, dijiste, ¿no? Pues... Pero el jugo... El frutzi. Sí. Te vas a poner a verga, vos. ¿Yo? Llevamos 6 días así, man. Más hace bueno, poquito más, bajamos más, ¿no? 4 bolsas de basura de lata de cerveza. Oh, mami. Cada vez que vamos al super, man, son de 2 a 3 cajas, man. Puta, man. Menos 4 días de vida. más agregándole ya, bro. A huevo. Vaya. ¿Qué la a ver si se va a tardar? El de verga es así. Vaya. Pero échate los super viejos. Empezamos sin él. Pues. Nunca he comprado esto. Va, mira. Amaya, ya es hora de rolar. No. Hijo. No, no, madre, no sé si es impertinente, madre. Hey, pero te asocian con ese tema. Tráeme otra. Cuando vengas, te re. De fumar, de todo eso. No te voy a negar, viejo. Una vez me fumé un puro en un video, viejo. En un video lo hiciste. Ah, me por eso. Y desde ahí quedó eso. Es un tema que vas a sacar recurrentemente. Ya está dispuesto a besar mujeres con espada. Yo realmente, yo también en redes lo admito, madre. Yo paso diciendo eso, que fumo, que ya. Yo a mí me llega la marihuana, pero no la promuevo, yo. Porque siempre dije, va. Amaya, ya es hora de rolar el tubo. Otra más, man. Ay, que veo que te asocian bastante con el tema, man. ¿Ah? Veo que te asocian bastante. Sí, porque que lo he hablado de estaba abierto a hablar. Pasado libre. Maje, trip, y te la das al hilo. Mira. Te quedas un solo guacal, man. Puedo, lo puedo hacer así. Puta, el tema es bien orgulloso. Voy a estar hablando de un grafito. Y te puedo grabar, man. Para TikTok. Para historia, no solo para inspirarme, deja verguera cuando diga que no puedo sacar tu video. Sí puedo. Saludos al TNT, yo pintaba con el Evie en Lourdes y ese maje era buen creído. ¿Vale?
¿Qué? ¿Todavía? Todavía. Sí, creído. Igual de creído, man. Aquí por cada palabra nos va a mira. Vaya tres callejas para llenar el huacal. Simón, vaya, mira, yo ya tengo medido. Aquí me caben las tres, man. ¿Ese vos lo has traído? No, es de aquí. Mira, pero como, pues sí, acuérdate que ahí vamos con experiencia con esto de los en vivo, man. Mira. Primero empezamos con Turbochela, ¿verdad? De ahí resulta que en una pedera, cerote, me inventé la Twin Turbochela, maje. Dos al hilo, cerote, así, ve, maje. Las dos, maje. Sí, o sea que si te mandan otra donación más, sería de dos. Ey, pero mira, ya que... Turbochela por dos. Mira, ya que vos sabés que podés hacer dos, ¿por qué no intentás tres? Supera tus límites. Solo que mi mona la usa de manos, cerote. Ah, no, verdad, la lima, la verga. Pues sí, entonces vaya, ahorita vaya, mira. ¿Cuánto para que Callejas 503 se tome un Nick Kill? ¿Un qué? Oh, Sativa o Indica te están preguntando. ¿Paleco, Sativa o Indica? Fíjate que de dos depende de la situación. Esa es. Sí. ¿O no da? Sí. Ah, ¿cómo fue? Pero esta tiene las dos. El futuro es hoy, como ¿qué va a le comer? Un Nike Kit. ¿Qué es un Nike Kit? Bueno, va el sponsor, va todo, se ve en El Salvador, se llama. Ah, no. El futuro es hoy. Simón, porque viene bien. Delication ahí, man. Vaya. Entonces la pasas para acá, la pasas. Igual. Fíjate que no, porque son azules CBD, maje. No, no tiene como los efectos secundarios del THC. Alaska y Thunder. Sí, no. Oye. No, yo estoy bien ahorita. Cúbrete, se ve. Cúbrete, hermano. Y levanta los hombros, man. Vaya, mira. Te estás cagando. A quedarte un pedo ahí, papá. No. Se acomodó, va. Se acomodó, ah, se acomodó, se acomodó. Vaya. Yo tengo... Es que el problema de aquí, tenemos ya la musiquita, maje. Yo tengo una musiquita donde me la tengo que tomar antes de que se acabe, maje, la música. Pero las tres, o sea, ya lo tenés medido. Sí, las tres. Ah. Puta, como que de esos payasos que tienen el show con la música, maje. Entonces, vamos a hacer esto, mira, maje. Mejor usemos un cronómetro y nunca lo he cronometrado, maje. ¿Cuánto me tardo en echarme las tres? Pero ya te haces olímpico, Amaya, maje. ¿Este eres tu pareja? Parece una buena mujer. No es mi pareja. Es una amiga. Vamos a hacer esto. Mira, maje, la vamos a cronometrar. Las tres, maje. A ver en cuánto tiempo me la doy, maje. No, espécimen. Macumba. Se alimenta. Ahí te ayudo con la otra, loco. Dale. Podemos el mundo. No, hay que ser servicial, ¿me entiendes? Bebiendo un poco del elixir de tu tribu. Un elixir que ha sido preparado por su abuela en el huacal de los ancestros. Macumba. Ya tú, pero... No, bro, yo voy a llevarlo para allá, viejo, para tener espacio. Puta, se te como queda tolo agarrando. ¿Qué choco? ¿Qué choco? ¿Qué choco? ¿Qué choco? ¿Pale frijoles, madre? Si querés te traigo un pedazo de pizza para que sí. Ni la sopa de pala. Venga, hija, con un pedazo de pizza. Guay, puta, vaya, espérame. Ahorita comienza lo... Ah, espérate, que si puta la va a regresar ahí en tu dirección. Mira, si la llevo a Buitrián. No, ahí está. Huevo, hermano. Tipo tsunami. Ah, eso, dilátela. Conéctese. Uy, ¿y el cronómetro? Ay, yo te lo pongo. Espérate. Voy a tratar de hacerlo. Con ese te pasado, mira, con ese que está ahí. Ah. De la pantalla. No, huevo, mejor así. Sí, mejor así. Va, hasta que te lo termine, pa. Sí, no. Va, tres. Espera. Tu madre, aquí, el último yo. Va, y cabezame. Tres. Dos, uno, ya. ¡Oh, Dragon! ¡Puta madre! Y 12 segundos. ¡Cómo, oh, mami! Eso tendría que... Yo creo que es un Guinness, ¿no? Sí, algo así, es un Guinness. Pasó 11 segundos. 11 segundos, mami. Sí.
este maje le hace honor a la... Ey, el tinaco que está guardando la birria, dice. ¿Ustedes que son Team Cesarea o Team Cox? ¿Ah? What the fuck, mo? Son cerotes, mo. ¿Qué pasó? Explicándola porque no la entendí. No, se sabe. ¿Cómo? No. ¿Team Cox? Que baile el medio metro puro cabeceo. ¿Team Cox? ¿Cómo? Pregúntele ahí, chat, ellos saben. En ese apartamento venden drogas. ¿Puta quién? ¿Quién? ¿Qué anda? ¿A quién puta le doy mi dinero? Vaya. Ustedes no saben, es que tipo de la mañana viene una coreografía que venimos planeando hace un mes. Suena Backstreet Boys. Suena Backstreet Boys. Suena Backstreet Boys. ¿Y la L? ¿Ok? ¿La L? Ay, que ya venía. ¿Ah? Ya venía René. ¿Saben qué haremos de hacer? Llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa. Vaya, espérame, gente, ahorita vamos a acomodar porque supuestamente ya viene la Renata. Vamos a... Va a ser lo más cercano, o sea, lo único chungueado que voy a tocar en mi vida. Lo más solito. Que donde vamos más allá le aclaran muchas veces, man. Sí, man. Le apretamos y se le pasa para la espalda, man. Es tipo... No, man. No hay cubitos, es fiesta de salchichas, cara llorando de risa, 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 cara llorando de risa. ¿Cuánto por llamar a Soya y saludarlo? Fíjate que la última vez que le habló Jake, lo bloqueó. Ah. Sí, pues. Lo bloqueado. Me ha agarrado una porción de cada cara. Le pega una mordida más y la dejan. Y todas son de la misma, man. Todas son. Pero después fuimos a donarla, man. Uh-huh. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué va? ¿Quién está ahí? Señoras y señores, puta. ¿Qué es eso? Primero que nada, pasen adelante, por favor. No. ¿Y por qué todos se levantaron de la nada? Es que estamos adelante. Bien. Porque así la dinámica se desentiende como. Quiero. Quiero que por favor. Quiero que por favor recibamos con fuerte aplauso. Una pequeña sorpresa. A ver. Principalmente a vos, mi amor. Hola, René. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Cuántas horas llevan? Días. ¿En serio? 7 días. Elizabeth, vení, por favor. ¿Y qué están tomando? De todo. Hay cervezas. Bueno, cerveza muy poco. Traje tequila bien rico que me mandaron. ¿De cómo? Mira. El deber que está así mañana, todo El Salvador se dará cuenta de que vale la pena ver contenido local. ¡Ay, no! Quiero que, por favor, recibamos con fuerte aplauso a René y a Elizabeth, por favor. Saludos, un aplauso para Elizabeth. Sí. Qué gustazo que estén acá los dos. Las gracias. Dos. ¿Eres un shotcito? Ah, ¿para eso? Para ti, primero para ti y luego para mí. Ahí en ese, en la gavetita y shots. Huelo a perra. Bueno, y aquí no tienen
tienen aire, cerote, o qué onda? Eso no, no están recibiendo con este vapor. Fíjate que en las salas no hay, pero en los dos cuartos ya están encendidos. Uh-huh. ¿Alguien nos puede ayudar acá? Vaya, mira, te quiero presentar. Él es Chiqui. Te los conocí. Sí, ya. ¿Ah? Un gusto, Chiqui. Él es bueno, por favor. Ella es Elizabeth, Chiqui, también, que bueno, ya se conocían. Callejas, ya estuviste con nosotros acompañándonos. Mi amor, sí, ya estuvimos juntas una vez. Sumo. te quiero presentar a Maya Zelaya. Un gusto. Una de los youtubers más increíbles que tiene El Salvador. ¿Hay alguna cervecita por ahí? Rick. Te quiero presentar a Ale Comeco. Ya nos conocemos muy bien, él es un gran amigo mío. Ok. No hay servilleta. También presentarte no, a TNT. Traiste servilleta del Superman. Hoy lo vamos a conocer. Se arma la orgia, saludos, rey del culo de princeso. Ay, no. Te quiero presentar a Jen también, no sé si ya lo conocías. No, a él no. Ven y saluda a Jen, por favor, ven y saluda. Ven y saluda. Ah, como... No, deja que no salude, más tarde va a saludar, pero de otra manera. Así son todos. Así son todos. Saluda a Elizabeth, esa madre. Elizabeth, por favor. ¿Cómo? Ah, él. Hemos perdido los modales. No me la presentaron con valores. A huevo, a huevo. Ay, bueno, perdón, quiero que por favor agarren puesto todos, muchachos, siéntanse cómodos. Hay que presentar. Chiqui, veniste para acá. La sombra de. Pasado. No, bueno, el punto aquí es que tenemos que terminarnos esta mierda. Rápido. Ey, el mijango ya va a venir. Ya viene, ya viene. Vaya, René, antes que nada, ¿cómo estás? Pues rica. Poderoso. ¿Cómo te sentís en esta nueva etapa donde puedes ser más vos que nunca? Bien grande. ¿Cómo la ves vos? Ya la cambió. Le va a contar algo. Callejas tiene una habilidad. Él escanea a las mujeres. O sea, él las ve y automáticamente en su cerebro crea un modelo 3D. De pero vos me escaneaste hace mucho tiempo atrás. No, ya tengo una. Pero hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo. Bueno, actualizar el DLC. Sí, tenés razón. El DLC. Antes que llegara René, era fiesta de chorizos, cara llorando de risa. What does it mean? ¿Qué significa cara llorando de risa? Es como un emoji. Es un emoji riéndose, pero. Me encanta. Quisiera que me lo enseñara. No, bueno, un momento, paréntesis. Okay. Tenemos que terminarnos esto. ¿Quién comienza? Yo. Ok, vaya, traigan el shot. Hijo puta. Y mira, lo más rico de todo es que está nuevo y tenemos ¿cuántas horas? Como 60 horas. Las que sean, aquí no hay límite. Pero como yo me llevo ahora los $500, así que de menos. ¿Cómo? ¿Estás segura que te llevas los 500? Cristian está debajo de los sillones. Y Cristian, ¿qué pasa? Bueno, señores, acá de venir Daniel Valdivieso y hasta acá tenemos a Edison, tenemos a Leco, a Callejas, al Chiqui, tenemos por allá a TNT, tenemos a Yen, y por aquí tenemos a faltan todavía un par de invitados, pero ya estamos en directo, señores. Ahí viene Cristian también. ¿Ya conocías a Cristian? Bueno, ahora lo vamos a conocer. Él es súper dotado, dice él. Así dice él. Dice que el pato es así. Mira. Dice que el pato es así, pero él es así. No lo sé, Rick. Hasta no probar. Porque... Sentate ahí, claro. Cristian. ¿Qué pasa? ¿Y dónde está el chat? El sonidito. Ahí te queda hablando. ¿Qué comienza entonces? Ese sonido es el chitófono. ¿Yo? No sé qué es. Creo que te están hablando. Yo soy la última. Ay. Nunca había escuchado. Creo que está mojado ahí. Vamos en ronda. ¿Cómo funciona eso de los shots? Explícame, René. ¿Beso de René o shot? No. Bueno, y no hay música acá. Volvelo a decir, volvelo a decir. No, es que esa es de su... Mira, esa es mierda la época. Siento como sin lubricante. No, es que volví a decir lo que dijiste. ¿Cómo es lo de los shots? ¿Beso de René o tequila? Wow. Así que ahorita comenzamos, no importa quién ya sea, baby. Vamos por allá. Que se vio de los ojos más verdes, mi amor. Qué rico. Beso. Rápido. No, es que no me beses. Beso.
puta, hijo puta. No puede ser lo que está pasando. Entonces, ¿quiere beso? Va, 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 va. La dinámica es sencilla. Momento, apague la mierda, a bulla. Vale. Él no quiere shot, él quiere beso. Entonces, que venga. Vaya. ¿Pero dónde? ¿La avenida o a dónde? No, donde él quiera. De todas maneras, vamos a salir a ver. Dale, Maya, Maya, Maya. Es que yo no estoy tomando, yo no estoy tomando. Va a venir el beso en la mejilla. No, dámelo. No, no, Ricky, pero me han agotado. Poco, Ricky. Qué oferta. Dáselo, dáselo. Dale, la mejilla. Sí, no, no, no. No, ya no. Dale. Ah, Maya. Ah, Maya. Ay. Excelente. Muy rápido, o sea, muy rápido. Qué rápido. No, tranquilo. ¿Beso de René en la boca o shot de tequila? No. Beso. Ay, me encanta. Bueno, Jake, vas tú. ¿Beso de René en la boca o shot de tequila? ¡Shot! ¡Ay, me encanta! Vaya. Gracias. Es tan rico esto, me. Es que ya nos besamos, ya nos conocemos. Cuando te he besado se nota tan poco. Yo vi en un video. Ahí sí. Tenemos video. No, eso fue un holograma. Es Photoshop. Vaya, baby. Yo sé que te quiero. Sé que las Huele a la puta y me acaba de dar tres. Qué bombazo. Puta, y lo sirve doble, man. Me encanta. Huele. Apurate, cerota. Fondo. Ay, de esta cerota no tiene fondo. ¿Qué fondo va a tener este cerota? ¿Qué fondo de esta cerota? El pequeño demonio. Pequeño demonio. Mame, mejor el beso que Little Imp. No. Ahorita dice que no. Mejor me. Pequeño demonio. Puta, hasta el ano, mamá. No estoy bebiendo. Beso. Beso. No. Beso. Parete, es malcriade. Ay, perdona. ¿Beso en la boca de René o shot de tequila? Vaya. No puedo participar en la dinámica porque no tengo las dos opciones. No, eso es un beso. 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 En la boca. ¡Qué rico! ¡Es la mayor! ¡Mierda! Por eso soy la más bonita. ¿Qué tipo de emoción? ¡Puta! ¡Cuma, mierda! ¿Pero por qué hemos tenido emoción, güey? Porque es increíble, madre. Vino a cambiar todo el live. Sí, en un eso segundo. Sí, eso sí. Yo le dije a la mierda del Ben vacilar. ¡Guau! Esto, porque hay miedo que tiene. ¡Vacilar! Mira, pero pone música así rica. No se puede. Sí se puede, pero vamos a esperar porque cuando ya esté todo listado, nos Twitch. Cambiamos. Sí, sí. No, ahorita yo cambio el mood, papi. Va, mira, es que mamá, nos pueden bajar en vivo si pongo con música. Ah, No, pero en Twitch, ahí sí. Ah. En Twitch sí. No, pero eso no, el no pequeño era. Demonio. Pequeño chiqui. Ahora René se va a sentir como catedral con el vergo de palomas alrededor. Ay. Las tengo alrededor y paradas aquí casi encima de mí. Vale. Como catedral. Chiqui, beso o shot. Me encanta. Shot, porque el primer beso con ella va a ser por amor. Fantasía. Ah. Así dicen todos. A ver. Más es el un calor como que amé. Es el verbo de hombre. Puta, soy más hombre yo que ustedes. Está bien rico. Está bien rico. Está bien hecho. No, no, no. Pequeño demonio. Se siente interesante, Amaya, echarte uno por tus fans. Amaya, uno por tus fans, dice. No, no puedo. No. Amaya quiere más besos. Quiere más besos, pero el siguiente viene en la boca. Yo creo que de todos los de aquí, Amaya es el más tenso, pero. Venga, hasta pálido se puso. Sí, creo que era Amaya. No, Amaya está hecho mierda. Está analizando todo. Estuvo rico ese beso. ¿Rico? ¿De 1 al 10? 10. ¿Y eso que te alejaste? Te dio miedo. ¿Quién falta ahora? ¿Quién falta? ¿Allá? ¿Jane? ¿Short?
Va la hermana, espérate. La hermana. La hermana. Y él. La hermana, ¿quién? Va la hermana Kris Jenner. ¡Pequeño demonio! Bueno, se van a pintar dachas. Ey, pero ¿y por qué se lo diste a la mitad? Sí, cabale. Ajá, ¿tú? ¿Por qué tenés preferencias con él? Porque me parece la Kris Kardashian, dicen los... Porque parece mujer. Vaya, Renata. Algo te conoce. ¡Qué bellas! Uh-huh. Pequeño de bueno, un sticker. Chiqui, ya lo veo alegre, mira. Yo, bien sonriente ando. Ya. Qué rico. Está rico, man. Sí, está rico, man. Sí, te pone, mira, te pone como sumisa. ¿Qué? ¿Falta TNT? Te pone Axe. Sí, no, sí. Fue el primero. Ah, bueno, la segunda ronda, entonces. Que no se haga el chiqui que quiere beso. Chiqui, la chiqui quiere beso. Este es el chiqui. Vaya, René, contale que nos trae un regalo a todos. Bueno, no baja nada eso. ¿Soy yo? ¿O René le habla feo a Maya cuando Jake lo presentó? No. Ya lo dejo. ¿Qué es eso? Pendeja, amor. Vaya, contale que nos trae un regalo. A ver. Les traigo un regalo a todos. Qué rico. Y como a mí me contaron que aquí a casi nadie se le para guay. ¡No, hombre! ¡Yes! ¡No! ¡En primera reacción, o sea, puta! Yo así me contaron. Y yo dije, no puede ser posible. Mis hermanas, Dios guarde, vos sabés el mercadillo que tenemos. Les traje testito. Mati récord, más miembros en el sexo. Y así como vamos a dormir. Más miembros en el sexo. La mitad. Que se le baje. Mira. Sí. Es el último que se le baje. El último que se le baje. ¡Puta! Mira, no. A mí. Momento. Son de 50. A mí me dijeron, René, en ese live a nadie se le Paraguay. Y yo dije. Espérame, René. ¿Y no que vos tenías que hacer live también? Niña, ¿y qué más con esto? Hace o sea, aquí está todo el marón, mis hermanas. Y que avisaste que venía, ¿no? Invitar lo que tenés. Avisar. Yo dije que había venido. A ver, bueno. Hola René, te conocí en el concierto de Bad Bunny en Los Ángeles. Loya. Puta. Entonces me conoció muy bien. Chica. Bueno. Solo saludos. Ya, ok. Ajá. Vaya. Ahorita vamos con... ¿Quiénes son hombres acá? Todos. Ok, me encanta. Se supone que tenés que tomar uno porque esto es efecto en 10 minutos. Puta. Cada vez que crucé la piel, vamos a ir reto o shot. Este prepárate, digo, hoy sufrís. Vale, ustedes ponen el reto y si no hace el reto, él tiene que ir. Eso de René es un gran honor para la paloma panda. Mira, porque hay hombres que tienen la verga de lado. Puede que porque tienen chanfle. Se van como de lado. Gracias, mi pequeño papá. Pequeño demonio. Vaya, mami. ¿Reto o shot? ¿Qué preferís? La verdad es que nunca he tomado Viagra. Mami, pero mira, esto, ojo. Ese es Viagra. Papi, pero te voy a decir algo. Esta onda hace efecto en 10 minutos. No, yo no voy a andar con la verga. Mami, pero papi, pero somos entre... A mí me da miedo. A mí ya se me paró y ni me la he tomado. ¿Cómo es la mierda? Vale, entonces, solo con verla funciona. Vale, reto, el reto lo ponen los niños. Imagínate. O sea, ¿qué preferís? No. ¿Cómo anda el bien elevado? Vale, yo tengo curiosidad. Entonces vamos con el shot. Ok, pero todos tienen que ver que te lo comes. Vale. O sea. Espérate, vamos a hacer algo. Hola, Eddie, soy tu fans número uno, te amo. Vale, vamos a hacer algo. Un poco de paciencia. ¿Qué te parece si primero dejamos que el chat decida qué hacer? No, hijo de puta, no me van a volar un brazo, madre. Sí. No. El chat decide... ¿Te quitas un brazo o no? No, pero es que el chat... ¿Qué? La chat que yo venía a no dormir. El chat manda. Pero con quién no voy a tomar. Vale. ¿Cómo? Vale. Qué grosería, ¿no? ¿Qué trae en su cartera, madre? De todo. Que Félix el gato se lo... Lavar mi bolsa. Vamos a hacer algo. El chat solo va a decidir si shot o reto, nada más. El reto lo ponemos nosotros, ¿les parece? Cool. Vale. Ok, voy a hacer aquí una encuesta. Disculpa interrumpir, pido, van para TNT, voto el shot. ¿Cómo?
¿Cómo? Otro shot para TNT. Bueno, yo tengo que hacer una pregunta en pro de la salud. Que llevo dos. No, es ¿se puede tomar eso ingiriendo alcohol? En la segunda ronda empiezo a bueno, yo no soy médica, pero yo creo que tenés que tener más de 18 yo años. No, yo no me voy a tomar eso. No, chiquitrín. Para mí, la mitad. Va. Vamos a hacer algo, gente. Los que nos están viendo en TikTok, estamos en vivo en YouTube. Vengan a buscarnos como Jake, simple. Igual como sale aquí, ok. Renata, te ves preciosa, divina. Congratulaciones. Congratulations. Qué lindo. Congratulaciones. Gracias, vaya, mami. El chat va a decidir a continuación. Sí. Si shot. Si shot o reto. O reto. Vamos a dejar a cada uno, ok. Gente, voten en la encuesta a continuación. Si shot o reto para mí. Voy a ser el primero, ok. Me van a crucificar primero a mí. O sea, van a decir shot o reto parejo. Para que te pare el pelo, mami. Con un papel, mami. Ya miraba, al menos para detener el paso. No te quedes pequeño. Vaya. Tranquilo. Señoras y señores. El chat ha decidido finalmente. Pero bájale. Pero que no hablemos toda la vez. Sí, no se puede. ¿Qué? Para Jake, reto. Reto. Oh, o sea, tú, ahora bien, si ustedes no deciden. ¿Ah? No, tiene que hacerlo. Por huevo. Sí, por huevo. Si ejemplo, no lo aceptas, apaga el blog. Si no lo acepto, me tomas también. Él quiere tomarse. Yo lo sé. Vaya, ahora ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? ¿Querés ir personal a él? ¿Cuál es el reto? Póngame el reto, cerote. Puta, para ponerse activos más, o sea. ¿Un reto? Sí, dale, bien, dale. Dale, ustedes, puta, sí, no ayudan más. Aporten. Hablar, compartan, ¿no? Compartan, ¿no? ¿Vale beber? ¿Vale beber? Sí, lo que sea. Pequeño de nuevo se va a hacer más grande, Cristian. Se va a hacer más grande. Pon el reto vos, Eli, vos sos buena para eso. Me dice por 5 minutos en el paraíso. Como cualquiera. ¿Qué significa eso? No vamos a hacer nada. ¿Qué significa eso? Meterte en un lugar oscuro 5 minutos. No, mami, porque pues. Está prohibido. No, Eli, o sea, el vacío es que la gente lo vea. Ajá, mami, ajá. Por favor, ya la gente está con su yaoi ya. Ya esos huevitos que hacía con tus amigas, ¿no? No lo hice, lo hice en una película. ¿Qué hacemos, pues, puta? Entonces, ¿vos ya querés reto? Entonces, que el chat como los adversarios. Va. Vaya, un reto. Ponelo vos. Empecemos para romper el hielo, ya que pues todos tomamos aquí. Dale, cajita. Echate un submarino, man. Una birra y un shot. Acordate que tengo que dirigir el programa, no puedo. No, dale, cállese. Entonces tómeselo. Lo cumple, se lo tomes. Entonces tómeselo. Tomate el beso. Pero si vos querés tomártelo. Tómate el beso. Pero que vea la gente que te lo. Ay, no te veas. Un beso a Callejas. Prefiero tomarme esta mierda, bicho. Venga. Va. ¿Y cambiamos de reto o el siguiente sigue el mismo reto? ¿Cómo cambiamos de reto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Tíralo. Más, yo tengo manos de mujer. No, yo te robo. Es que mira, me picó una vez aquí. Me va a tocar. Y te la hinchó. Me hinchó el dedo. Ya, así de hinchada su mano. ¿Cuánto dura? Va, tomátelo. Vale, me voy a tomar esta onda ya. ¿Cuánto? ¿5 horas? Menos de las 5. Bueno, señores, mi primera vez probando. Espérense. Antes de que sigamos con el vacil, tratemos de no hablar todos a la vez porque no se va a entender nada. Pero la podemos, después de tomar la mierda, no la podemos hablar un rato. No. Señores, mi primera vez probando testitón. Pero es buenísimo. A mí me causa la manera. ¿Qué sabe, man? ¿Sabe el trozo? Sabe a demencia. ¿Ya lo has probado, mamá? No. Sabe a demencia senil. Sabe a. Falta. Sabe a remesa. A geriatría. No, sabe como a. A gloria. Como a soda tibia. Y solo de repente. A gloria. A cola tibia. No sabe mal. 10 minutos. Ya les aviso. Siguiente, calla. Con el cronómetro. A la 1:58 tiene que estar. Espérate, quiero hacer un aviso. Eli, si hoy salís preñada, es culpa de René. Ay, Dios santo. Y si se la toma la Eli, le va a poner el gallo. ¡Niña! ¡Cállate! ¿Qué pasa si una mujer se lo toma? No lo sé. Pero bueno. Cambia la cosa que no tiene para dónde agarrar. Pero vamos de ronda, dale. Seguí acá que va a callar. The big shit. Los besos bien parados. ¿Beso de René o reto? ¿Qué quieres? Hagamos algo. Mejor beso de René. No, que él que lo decida. ¿Pero a dónde?
En la boca. Hijo, o entre, o entre el bus. Hijo, puta, ese es el premio. Hijo. No creo que lo van a ganar. No, si no haces ahí. Y se sacó la chicha, no viste. No, yo no me la saqué. Puta, puta. Ni que fuera tan fácil, cerote. ¿Cómo? Sí, vale, vale, sí. Vale. Espérate que me siento desesperado. Espérate. Ya te vengo. Urano. Yo estoy desesperada. Cámbiense las hormonas. Es estrógeno. Es estrógeno. Cámbiense las hormonas. No voy a hacer. Cálmense. Y que para más que te haga reacción. Vaya, espérate, espérate. Espérate, entonces, ¿cuál fue el resto? No. ¡Ey, ey, ey! Vaya, no hablen entre ustedes. Cálmense, cálmense, cálmense. ¿Qué te pasó? Quiero una foto ahí entre cualquier cosa. Quiero una foto. Óigame, no hablen entre ustedes porque no se entiende nada de lo que hablamos aquí, porfa. O sea, tratemos de incluirnos todos en la plática. Vale. Bueno, entonces, para, o sea, dijiste tus retos. No, que hablen los bichos porque yo hablé mucho. Vale, va vos, Callejas. O sea, yo estoy preguntando qué reto me tocaría. No, ya tomaste. Yo te podría poner el reto. No, no, o sea, pero. El reto de hacer un baile sexy frente a todas las 6,000 personas. Espérate, mae, que no hables. Un baile sexy frente a 6,000 personas o tomarte esa mierda. Un baile sexy. Pero es que es que ya lo hemos más básica, sí, sí. Tener intelecto, cerota. Entonces, ¿qué le puedo poner? Creatividad. No, que decida Aleco que puede hacer él. Aleco, Aleco. Que haga el twin. Ya va a andar Cristina en el ala colgado de tu pepino. Dos cervezas de un solo o tomarte esa mierda. De la risa. Bien, tráemelas, pues. ¿El qué? Dos cervezas al mismo. Fue la gran puta y me acabo de echar tres. Te vas a ir al hoyo. Se va a dormir, ¿quién está tomando whisky? Nadie. Ay, que por el momento son las cervezas que yo estaba tomando. Sí, que son dos y bueno, me lo voy a autoservir. Espérate, tranquila, tranquila. Tranquila, ya, uy, ya te van a mandar, Renata. Ey, mándenle un shot ahí por mil bits. Gracias. Para darle calidad. Pequeño demonio. Ah, chica. Parece un asma. Va, dale, callejas. Dale, no. dale. ¿Para qué puta me invitan y no saben cómo me pongo? Dale, callejas. Dale, callejas. Pero a la misma vez. Sí, al mismo tiempo. Te voy a dejar triturada. Pechada de TNT. Fuera. ¡Qué perra, mi amiga! Cristian, muy bien. Cumplido el reto. El zapato para besarle. Vale. Vaya, Cristian, ¿qué preferís? ¿Tomarte el shot o una pechada de TNT? No, es que es reto. ¿Qué preferís entonces? Entonces la pechada. No hay nada. No seas tan grosero con pequeño demonio, algo más tranquilo. Va. Una mini pechada, ¿vale? No, mami, vale. Algo más tranquilo. Hagamos algo, que te den vuelta en el aire. Una vez. La mitad. ¿Un shot de tequila sencillo o tomarte testitón? No, el choco. Me encanta. No seas mala. Me manda la mierda. Recordarle a la gente de TikTok que estamos en vivo en YouTube. Nos pueden encontrar acá y hay más vacío acá. Porque soy condescendiente, te voy a la mitad, pequeño de porque ya me tomé uno. Eso, de verga. Unos cuantos más noche, mami. Tranquila, chica. Ay, Cristian, la cagaste. ¿Cómo te sentí como mojado? Sí, me siento mojado. ¿Es en serio? Sí. ¡Ay, guau! Wow. Pero no mojado de... O sea, es primera vez que te paga, mamá.
Yo creo que sí. Ay, tío, me gusta el agua. Se lo tengo, tengo uno, dame las tres aguas. El tecito. Que vas a comenzar a sudar. La sensación quizás. Maje, vas a comenzar a sudar. Vaya. Vaya, vaya, la cristiana. Hasta barra. No fuma hierba, pero se acaba de dar la drogada de su vida. Bien. Cállate, no. No, la sombra. La sombra de. La sombra de. Ven, hermana. Dice la Fox que ya va para allá, mae. Cara sonrojada, cara revolviéndose en la risa. Vaya, ¿quién sigue? ¿Vamos? Esto. Pokémon. Sí. Ya, solo dale. Esto es un hombre que habla de verdad, mira. Alguien que no se hueva de su vida. Las he comprado para muchas personas, pero no las he usado yo. ¿Cómo? ¿Para quién? Para quién. Así dice el tabaco. Se quemó el sol. ¿Sabes qué he probado yo? No, no lo sabemos. No queremos un sueño en tu tumba. Es colombiano, un bote, pero. Vos ni conoces Colombia. Pero macho. Que sea, pero macho. Sí, salud, bajito. Va, Alejo. Renata, majestuoso. Feliz Navidad, hermana. Feliz Navidad. Renata, va, Alejo. Vaya, ¿qué? Shot de tequila doble más beso de René. Estoy. O el tecito. No, no, y firma de escritura. Consideración de derechos. Tenemos derecho, poco tiempo, papi. No, pene erecto. Pene erecto. ¿Cómo? Pene erecto. Sí, me encanta. Neta, son de los míos, perro. Es que no estoy tomando. No me toqué más de que me. La cosa en serio, papi. Dale, Aleco. Aleco. Quiero ver, pero creo que no lo voy a ver. Ya va a llegar. Marica ya. Marica ya. Para que sea perfecto. ¿Quién? ¿Qué? Se hace falta el dogor y el pato para que sea perfecto. Ay, dogor. Esta es tu opción. Tu amigo Cerota. Tu amiga. El pato me cae bien. Yo lo amo. Te veo mal, Cerote. No, todo bien. Ah, que se ve así. Bueno, 1, 2, 3. 1, 2. Dame esa mierda bien vacía que yo el control de calidad aquí. 4 horas. Uy, qué rico. No sé por qué siento. Pásame una cerveza ya. Me siento mojada del culo. No lo sé, Rick. Se para la verga del culo, se nota. Quizá me hizo reacción anal. Para revisarlo. Es que se para no. Genia. Sí. Genia. Tiene efectos secundarios. Queda un poquito. Queda un poquito, perra. Dale, Leco, dale. Fuck. También es como tomar noni, va. Así se trata. Noni. Un potente y viral. Te va a ser viral mañana, pero... Pones la musiquita. No, espérate, de verga, no, ¿para dónde vas, de verga? Venga, de verga. No, perro, no, ya está celosa, coma mierda. No. Cállese ya, de verga está así. De verga está así, yo quiero que yo estoy parado. ¿Qué pasa? Me encanta. Mierda, no me voy a ir con esa mierda, no supe si... Si funciona o no. No, va, va. Si esta mierda funciona, diga a las putas del full night, más es que la van a quedar. Oye, este mae. ¿Y alguno de ustedes ya había consumido este tipo de cosas? No. Yo no también. Oye, es la primera vez. Sé sincero. Sabía que le iba a gustar. Se te para, pequeño demonio callado. Se te para el corazón, Cerota. Hipercondriaca. ¿Cómo es esto? Hipocondriaca. Ay, hipocondroca. Ay, esa mierda. La cagó de venir el Cristian. Hay efecto. ¿Y qué estás buscando vosotros? ¿Qué hago si se me para? Y veo el porno que le salió. ¿Cómo se me pare? Esta se lo estás a todo el envoltorio. Todo bien. Todos y verlos en mi cumpleaños. Bueno, hice una vela ya casi para que soplen. Ya le vamos a soplar las velas, papi. Yo no. Yo no. Papi, vamos. Sí, ya está, ya se fue. ¿Qué preferís? ¿Doble shot de tequila? ¿Cómo? Más beso de René. ¿Para qué poquito cerveza tenés, loco? Gente, estamos en vivo en YouTube. Entren, vamos a cerrar acá por cualquier cosa. Entren en YouTube, estamos en vivo. No, no. Con todos estos muchachos, miren. Me quiero hacer un ancho aquí. ¿Quién me la enrolla aquí? Oh, hey, Eric. Igual que Jake. Una anchoa. Una anchoa.
No sé, ¿qué es para pintar el que quieren enrollar el pelo? Que la vamos a pintar. No hay nada. La tinker, 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 de nada, ¿quién cree? Ya te vi, pero. Voy. Dicen ahí que Freddy. Y ese cuarto y blanco. Nos invita lo vamos a manchar ahora. No, Freddy. Lo manchó el aquel. Tiene buen sabor, man. Ay. Es mil de jeans. Pero tomaste. ¿Verdad que sabe Coca-Cola? Aleco, ¿verdad que sabe Coca-Cola? Oh no, my gosh. Sí. Como tibia. Pero tibia. Ya de verdad. Salvacola. Sí, mira, pero ¿cuál es el efecto secundario? No lo sé, Rick. Y la sí, caja, sí, hermano. Que no se te paguen. Sí, ajá, sí. Ustedes, la caja es chica. Es que la caja es contraproducente si tenés padecimiento. Caja chiquita. Aquí si tengo padecimiento, ¿de qué? No, te preocupes. Ay, relájese. No te digas en pequeñez. Ya, sí, se si se mueren ahora, ya me tocaba. Por lo menos este para ahora quiero morir directo, man. Me puede dar Jen, para cuando no, diga, cuando diga, era un gran hombre, y le digo, puta, aquí, y la mujer así. Jen, y panda. Y panda, es un tipo la despensa. Si te le paran una vez, ya para antes del tiempo, y tomaste nada. Va a ser a cajón abierto, por huevo. A cajón abierto. Espérate. Y mini Jen pedísimo. René, el mejor cara enamorada, cara enamorada, cara enamorada, cara enamorada. Espérate, Amaya, te siento bien distante. Amaya, ¿no? Amaya, está tranquilo. Ay, la Amaya, que caga pan. Ey, Amaya, no le va a pagar el pelo. René, de todos, ¿sí? Sí. Que sí. No, pa, quiero. Me escuché, espérame, ¿qué dijeron ahí? Ahorita te lo leo, ahorita te lo leo. Amayito. Amaya, ¿vale? Sí. Así es, no, 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 no. Dice René, todos te la quieren empujar y le dice René, me gusta cómo te ves. Oh, y eso que no me ha probado todavía. Ando en mala como aquí en porno. Cuidado los ojos, Chibi, no te los vayan a poner. ¿Quién? Ay, cerota. Vaya, vaya, vale a Kim Kardashian. ¿Por qué esta cerota con freno para el caballa? Espera, muñeca. No sean culeros, alguien bese a Renata. No, ahí dejalos, papi. Aquí no, se están haciendo los difíciles. Me encanta. Fuera de cámara, vamos. ¡Ah! ¡Ay, calleja! ¡Calleja! Toda dama calle lo que se, calla lo que se come. Bueno. ¿Con qué seguimos? No, ya con tiempo vamos. No, espérame. Vaya, yo hermana. Falta vaya, Kim Kardashian, ¿qué querés? Beso de... Quiero ir con... Tómeselo, tómeselo. Sí. Te veré después en una hora, hermana. Ya no son 10. Cerota, estás entrando. Valiendo, ya no, valiendo. Valiendo. Le di a la paña. Ya se me está parando. No, este no, más mental. No, realmente. Sí, es mes. Y después Aleco. Fue ya perra. Mira, está maldito. Músculo es puro estrógeno, cerota, que te has metido ahí. Ya te vi. ¿Para qué está rico, cerota hormonizada? Está rico. Vaya, la chele. La zarca. ¿Quién sabe? Vaya, zarca. Y ahí lo va a traer. ¿Para qué quieres? Ni huevo, huevo. Verga, hermana, y después va vos, hermana. I'm really sorry for you, but that's the truth. Va huevo. Por la anécdota. Y después huevo. Venite, hermana, que no te ven ahí. Venite. No, no, sí, sale. Clarito, mira. ¿Y ese niño? ¿Y eso? ¿Quién? ¿Qué? Ese niño, dice. Que se va a caer. Ay, era permiso. Ay, el brillito. Hubiera sido bueno verle el pene parado también a Chiquitín. Porque no le voy a tomar para que vean. No, no, no. Va, pero está, la mía es más grande y te la pongo aquí de bufanda. Me voy a morir. No, fíjate que. Va. Qué perro. Al grano, yo fui el primero que me la tomé, vea. ¿Qué sentí? Vaya, ahora, espérame, momento, que hace falta. Uy, mami, qué grosera. ¿Qué fue? ¿Qué le falta? Yo fui el primero que me la tomé. Hasta de ladito, vieja. Esta es mi experiencia. No, pero lo que pasa es que si te da un efecto, yo me voy a dar mierda. Mira, no, porque mira lo que te traigo, mami. Mira. Te traigo lencería para ti, mira. ¿Qué? Para Maya. Para Maya. Tu cara. Mira, mami, mira lo que te traigo. Está bonito. Venía por cobre y encontraste oro, man. Encontraste oro y diamantes.
Lo importante de este volado es que es para mayores de 18 años. Okay. Ya la cagaste vos. Vos, un palumpa no puedes. Mi pequeño demonio. ¡Ay! Llega. Hey, hermana, va. ¿Te gusta el perfume? Va a ser. Hermana, si quieres ser otra callante. Perra. Hoy te toca. Hoy te ¿Para qué puta mi vida? ¿Tiene buenas narguitas? ¿Ah? Mira, mira esta perra. ¡Qué maldita! ¿Y yo qué pagué por esto? Mira, mira esa perra. Espérate, falta la Eli, no se toma la vida. Vamos con la hermana. Eli, vaya. Un no, momento. Yo, no, hermana. Shot de tequila doble más beso de René o testito. Me llega. No, esto se supone que es para hombres. Pero, ¿y pero qué efecto tiene? No lo sabemos. Por primera vez lo vamos a ver. Vaya, hermana. Pongámoslo. El de Berg está así. ¿Cómo es? El de Berg está así. Si me muero. Vaya, quiero, quiero saber la sensación. No, espera. Hermana. Ah, my God. Va, va, atención, 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 atención. La sensación, realmente me siento como, como más ágil. O sea, me estoy sintiendo como más despierto. ¿Por arriba o por abajo? Puta, los huevos los siento calientes. Entonces, hoy le toca a la él. Y de lo bueno, cara llorando de risa, cara llorando de risa. Oh, cara my llorando. God. Y siento como, como shocks, así como. Como que me despierta algo. Ay, Dios. A mí el último sabor no me gustó más. Sabe a vitaminas. Sí, vitamina. No, sabe a vitamina. Porque son hermanas. La hermana. Sopa, pasiva. No, el último sabor no me gustó. Va, René. Vos, ojo de loca, no se equivoca. No, momento, cada quien que diga lo que vas sintiendo. Bueno, vos no, porque te culeraste, cero. No, que te muere callado, tal vez se muere. Sí, mamá, no. ¡Puta, no, puta no, suelta no, el resto! Sí, pero está bien. Que te mande, que te mande, ah, decirle. Bueno. Porque o la para... mitad, o la mitad. No, la vieja. La mitad ya y la mitad. No. No. Un poco discreto, ¿no? Yo creo que se lo está. Es cierto. Puta, 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 ¿qué se está metiendo ahí atrás? Necesito un guía, maje, necesito un guía, maje. ¿Sabes qué le dije? ¿Sabes qué le dije? ¿Qué se están metiendo ahí atrás? Maricas, ya. Ya no te he ido al salón a saludarte. Ya está de intenso, triste, ya está de intenso. Ya está de intenso. Dale un poquito. Apúrate vos. La mitad. No te estoy en pequeñeces. Tómate. La mitad y la mitad. No, un 25%. Apúrate. ¿Para qué le puede hacer daño? Ah, calla. ¿Qué más daño le va a hacer? Después de dos cervezas de un solo. Tómatela toda. No, se va a dar un 25%. Si al niño le vas a dar la mitad, a Calleja dar dos. La mitad se quiere tomar. ¡No, no, no, mierda! ¡Sángalo! Tómatela toda. Te voy a dejar la mitad, chiquitín. ¡Pura! Te lo voy a dejar la mitad, ¿la qué? Que va a ser más agua. ¿Y este velorio me invitaste? Va, puta. Aquí está tu parte, mira. 25%. Me siento no. Derretida con esa luz, se nota. Espérate, sí, dale. Si no, no, no vamos a ver. Ey, pero no le puedes bajar un tono. Ay, un tono. Un tono. Ey, como todo racista. Bájale más tu tono, más. Bájale más tu tono. Borrámelo, borrámelo. Borrámelo, borrámelo. Le puedes bajar un nivel de filtro, no, no, no. Vaya, oye, ¿se viste esa mierda? Ya salieron los privilegios. No me puedo bajar un tono. Jay. Qué feo la barba. Jay. Ay, man, estoy en la mierda ahorita, hijo de puta. Con una cara de meter la paloma, hijo de puta. ¡Ah! Ajá. ¿En serio? Ay, ¿en serio? Sí, no, te lo juro. Ella es primera vez que experimenta esa sensación. Sí. Vaya, va, vamos uno a uno que es lo que vas sintiendo. Callejas, cara llorando. ¿Y vos, Renato? No, yo. A mí no, no sale para nada. No. No. No.
Porque se fija buena, en buena. No. No sea culera. Renata. No, Renata, te tenés que dar una. Tenemos que ver qué canciones se refieren. No, ahorita vamos con el recuento de los estragos. No. Gente del chat, pongan Renata si quieren que... ¡Qué perra! Perdón, maldita. Yo cumplí el reto, no me terminé. Después cuando nos coja a todos, ahí vas a decir... ¡La cagada! ¡Querés la 20 hojas! ¿Por qué tu futuro va hacia ahí? Va, mira. Renata. Renata. Pedila que la lloras, cerota. Pedila que la lloras. Dale. Perdón, cerota. Va a ser la primera, perra. Pollo, ¿por qué? Sí, por perra, vas a ser la primera que la va a probar. Hijo. Y esa no la prueba cualquiera, mami. Oh, y es la última. No. Vaya, ya ves que estaba. Puta, a mí, mira. Se no. Me echó esta mierda. Qué rico. ¿Qué obsesión? Estamos hablando sobre ello, ¿no? Sí. Qué atento, andale. Alejo. Falta. Así. Esto me da superpoderes. Es que eso me da superpoderes. Que le escucharon se me hizo. No sé, pero así te queremos ser. ¿Quién? Que te encanta, que les encanta que estén aquí. Pues sí. De primer chaquetazo ya. ¿Te quieres salir ya de baño, vos? No, dejen que se muere 3 minutos. Ey, más de 5 minutos en el baño. 5 minutos en el baño, sin una chaqueta. Todos necesito. Tan rápido. 1:30 es para comprar el pantalón. En lo que se más se toma la chiva. A huevo, se la tosé. ¿Cómo fue? 3 horas. ¿Hola? Que hablemos suave. ¿Quién qué? ¿Quién dijo? Yo me las como todas dobles y de gruesas y de largas y de todo. Renata, puedes vestir a él y parece monja. No, déjela al Power Ranger, bebo. Power Ranger. Qué turbio. El Power Ranger verde, huevo. Estás tirándote de allí. Tu papá es, man. Tu papá es. El papá donando para que se vaya. Sáquenlo de ahí, porque se le va a parar de. A la F. ¿Por qué le echas perfume? Para que lo lleven más rápido, cerota. Que huela rico. No huele rico el perfume. Yo solo sé que cuando le echan loción lo hacen de un ladito. A ver, René. ¿Qué? Ay, hijo de la gran puta que. Me siento tipo el coyote y el. Majestad, pero chapudo. Puta, vieras vos, pendejo, sudando estás. Sí, hombre, sudando. Mira que los ojos, como que son de vidrio. ¿Y por qué te pones la mochila ahí? Ay, esa mierda. Slow down. Pero mira, Mike. Se te abrió, mira, se te abrió. Va. ¿A quién se la paró el amor? A mí todavía no. No, mami, no hay resistencia. Yo creo que realmente es un efecto a la hora de tener sexo. No. Tiempo al tiempo, ma. Es que no han pasado ni 20 minutos. Los muffins de mota. Dale tiempo, ma. Mira, y aparte ya se le abrió el pantano. ¿Querés vérselo? No. Vení. No. Shadow, no seas turbia porque ya ha cedido. Vení, enseñará la Shadow porque se ha cedido. Vení para acá. Ya está con todo, Shadow. No, allá, vuelta, mami. No, Shadow. ¿Por qué no ha trabajado Shadow? Yo le conocí a Shadow. ¿Y cómo se te rompió eso? En el urbano, en la costa. En el urbano, bien nervioso, Shadow. Ya. No, maje, yo me siento un poco querendón. Guarda el teléfono. Espérate, yo veo, escucho voces y todo. Y solo veo al chiqui lamiéndose y lamiéndose. Maje, la cedo tan parada, tan machista que antes de darle verga a una mujer, ¿verdad? No, te dejo este huevo. Del machismo. El de ver que va a estar así mañana. Parada loca, chiqui. No, dame normal, no me representa. Sí. Pero no, chica, no te libras. ¿Y cómo la andas ahí? ¡Eso! Sí, así la bueno. Mano, tengo como. Tipo. Gente, siento como. Es que siento mojada esta mierda, te lo juro. Maje, ¿cómo es posible si yo vengo más a verga que ustedes? Y yo no siento ya nada. Ya había comenzado, bro.
Yo no siento nada tampoco. Ay, si son maricones. Yo no siento nada. Se te va a dar la tierra. Toda la sangre. Toda la sangre. Salud, hermano. Hermanes. Para Cristian con el culo. ¿Cómo? ¿Cómo que? Toda la sangre está trabajando en un solo músculo ahorita. ¿Y el eco qué siente? Yo ya me sentía high. Creo que por eso no he sentido nada diferente. René no se va a chupar a Cristian en el culo. Yo siempre. ¿Qué tenés culo, sí? No, vos, René. No. ¡Qué perro! Lo que no tiene huevo lo tiene de culo. Tomás, se nota. Vaya, ¿quién crees que gane? ¿Crees que vos vas a ganar? Pues claro, si eso se trata, ponerlos a verga y doblarlos ya. Alaga. Necesito $500 para ponerme botox en la frente. Fortin dice papá pitufo que te vayas para la casa. Oye, papá pitufo te está calling you. Magia, está el funeral. Ay, siento tan, como tan seco esto. Magia, calor, te huevo. Hay un tono. Baja un tono. Que va a dar un tono. Vaya. Qué pedo. No, la cabeza de luz es que le da y tiene diferentes niveles. Es que les voy a dar una recomendación. Nunca vean a la luz. Maje, pero es que a huevo me siento que estoy derretida. Mira a los demás. Lo marea. No, pero no lo vean, ya, siempre. Uy, ¿cómo qué velocidad? A ver, mi gente, ¿cómo se la están pasando? ¿Todo bien? La verdad es que nosotros aquí la estamos pasando bien. Ya me está. Qué vergüenza estamos pasando. No, pero es que yo sabía que nomás viniera René iba a cambiar. Pues si tu payasa, cerota. No, pero tenemos esa vibra que hace que la Mara haga lo que vos decís. Dicís. Tú dices que yo digo. Dice, hermana, te vamos a pintar los labios de rojo porque es que te veo muy parido. No vayas muy rápido. No vayas muy rápido. No, pero allí. Es que mira, te veo como muy parido. No, pero mira, yo veo pálido a aquel, mira. Lo que pasa es que me dio de esa onda. Pálida. Amaya. Yo le di, me pidió. ¿A qué le dio pálida al de rojo? Con esa ceja tan recortada, chica. Ay. Me la voy a arreglar en el salón. No lo sé. Incómodo, ¿cómo fue? Ay, no, ahorita ya no conozco. Y este, bro. Espérate. Jen, pásame una pizza. Bro. Hambre, Jen, pásame una pizza. Hambre, me dio. ¿Querés cómo pisar? ¿Cómo pisar? ¡Ay, perdón! No, Jen, de las que ya están aquí cayendo. ¿Te de comer? Pizza, te dijimos, man. Vos pediste cerveza. A Cristian de Montero, no pedo. Van a agarrar pizza, pizza, ¿no? ¿Quién tenés la mano? ¿Qué? Pizza, me dijimos pizza. Pizza, dijiste. Pizza, no le dijiste. Bueno, man, traela, yo sé que la Mara nos va a mandar ahí. Pásame pizza, pizza, una entera, una entera. Pásame una pizza, digo una pizza. ¿La dos? No, bueno, yo no como, pero por arriba, pero por abajo sí. Voy a papitos. Traiga eso. Sube y baja y yo. Ay, espérate, hijo puta. Maje, se me va a caer. ¿El qué, chica? ¿Y ese queso? Oh, mami. Mami. No, así se lo pienso. Quesito, quesito. Relájate también. También que le den leche. No es payasa, René. Ese se llama encender un party. Nunca demasiado. Es que me voy a poner rica. O sea. ¿Cuánto tiempo? Ya. Mira. ¿Ponen ahí? ¿Qué? ¿Nos vamos ya o qué? ¿Ah? Bueno, vamos. Mira, René, cuéntanos cómo se siente tu transformación. Uh-huh. O sea, creo que hace un año estuviste con nosotros en directo y yo te hice la pregunta, ¿algún día te gustaría ser mujer? Y vos me dices que no. Pero, es que yo soy una chica marciana. Pero hoy... Soy una chica marciana. Te veo... Y veo que estás empezando a transformarte. ¿Es marciana? Pero quisiera saber, me da curiosidad saber hasta qué punto va a llegar. ¿Sentís que lo harás completamente? Como una chica marciana. ¿Ya sabes cuáles son? No. Con un par de tetas y una gran macana. ¿Y por qué te reí, grosero?
O sea, no, ahorita ya estás al 100%. No, mira, es un proceso. Pero antes de ser un proceso, yo creo que es más bien una decisión. Claro, porque es una, mira, bueno, siempre lo he sentido, creo que los que me conocen y las que me conocen saben que soy como soy desde antes, desde ahorita y desde después. Ya sea que tenga pelo largo, pelo corto, y disfruto mi vida. Cuanto por una pechada de René a TNT. Pero se la doy tan lenta. Fuera bueno. Sí, ajá. Sí. Respecto de ese tema que la gente te conoce. No, o sea, de verdad que me la paso bien, trato de disfrutar mi vida, trabajo todos los días. Y siempre he dicho que media vez trabajes y ganes tus bolas y tu hartazón, vale verga lo demás. Porque con la gente nunca vas a quedar bien. No, eso bueno. Es lo que importa. Y digamos, en este proceso que bueno, hoy estás empezando, ¿cómo te sentís? Deliciosa. ¿Qué talla son? Soy 38. ASM. Pero no uso sostén, no me gusta. ¿Por qué? Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se pisa dorso de mano con dedo índice hacia la derecha, señal de aprobación con la mano. Ay, guau, wow, qué gracia. Y yo, puta, traduciendo. ¿Cómo es a mí? ¿Te molesta dormir? A mí el ano me está pero reventando. Bueno. ¿Cómo? ¿Sí? El culo. Ya está pidiendo. Ya te la está pidiendo, mami. Deseo, dice. Esto es que el pelado del cielo que está usando. Qué feo la derrota. Ya te la está pidiendo. Me pego al revés. Ah, huevo, me lo tomé mal. Me lo tomé del otro lado. Ah, huevo. ¿Qué te estás tocando ahí, vos? No, nada. No, ok, querido, yo te veo como triste, ma. No, no, no. ¿Qué es el día con el cuerpo, ma? En el mañana, cabrón, en esa onda, no, pisa doble ya, no, man. Pues sí. Y sentís que, o sea... Y porque yo soy el tema, no, no soy yo. Vale, la gente le pregunta lo que quiera preguntarme. Así es, mejor que el chat diga lo que quiera saber. Vaya, a ver. Porque aquí parece que no verás. ¿A dónde? ¿Sí? ¿Al concierto? ¿A qué viene? ¿De tú? Acá. ¡Claro! Es de contestito. Vamos a ir con testitón adentro. Unas 6 testitón. Puta. Si usted no ha probado testitón, ¿tiene? ¿Sí o no? Qué vergo. Es verga. Es suave, ¿va? Es rico. Es rico. No, sé el efecto todavía. Yo no he sentido nada ahorita. Puta, no he sentido nada. No puedo ser sincero de vos. ¿Solo hace paso? No, no he sentido nada. Ay, la Kim Kardashian viene a hablar. Ella, la diva. Yo nunca, nunca. ¿Quieres jugar Yo Nunca, Nunca? Ajá, sí, juguemos. Dale, dale. Vale. Porque ya me estoy aburriendo, te diré. Es que esto no ayuda. Yo nunca, nunca. Uh-huh. Volvió a su posición. Come back, Falcon. Yo nunca, nunca. Bueno, es que me voy a quemar, man. Hey, busquen amigos. Dale, boca, ya. Solo vos estás en vivo, cabrón. Dale. Solo vos estás en vivo, entonces. Soy una lámpara. Hacer la foto así. Yo nunca, nunca me he acostado con la hermana o el hermano de un amigo. Llevaron a mami manager, la mamá de las Kardashian. Ay, no. Callas, dale. Yo nunca, nunca he estado con una enana. ¿Con una qué? ¿Con una qué? Mujer. Siéntense a la par de relaciones. La delincuente. Hombre, sí. No, no cuenta. No. Vas. Yo nunca, nunca he tenido. Chiqui, estás muy atrás. Un trío. Vamos a Twitch. ¡No! Hoy vas a tener una guía, Barbie. ¿Tiene té? Igual, quizás. Yo nunca, nunca he hecho trío. No, tiene que ser otra. Tiene que ser otra. Hablen todos los majes de atrás y hagan retos. Yo nunca, nunca he pintado. He cogido a la mujer de un amigo. Jueguen Yo Nunca, Nunca. Ok. Yo nunca, nunca me he metido un ácido. Yo nunca. Mentiroso. Hipócrita. Chiqui. Yo nunca, nunca me he bajado la peda con anda, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Yo nunca, nunca he estado bueno, cariños.
Alguien en la habitación. Es más eso. Sí. Como una invitación. Pero espérate, que falta Maya. Espérate, falta Maya. Falta Maya, falta Maya. Déjate que termine Maya. Después vamos a una ronda de shot. Faltan ellas, faltan ellas. Oh, ellas. Ah, huevo. Nosotras tres. Hey, dale, pulgar. Sí. Pequeño demonio. Pequeño demonio. Pequeña demonia. No sé. Ha hecho de todo el hombre. Es la vida que me merezco. Hey. Ya se rota hablar. No es la tesis, madre. Dale. Nadie te está viendo, man. Solo 6 meses. Yo nunca, nunca. No, dale, René. ¿Cómo? Se René no se sienta cerca de René porque le tienen miedo. No sube el reloj. Ya voy a subir el reloj yo. Dale, René. Yo nunca, nunca me le he comido doble. ¿Cuánto porque Callejas y TNT se pejen una pechada? $100. No. Ah. Pero buena pechada, igual. Sí, de ambos. Puta vida, alma. Me va a parar la verga una pechada, digo. Dale, dale, dale. Vas tú. Yo nunca, nunca le he orinado la cara a alguien. Renata, no. Yo vi esas sábanas. ¡Cállate! ¡Cállate! Este güey, la gran puta, de verdad. No le he orinado. Te lo juro, no me he orinado en la cara de alguien hasta el momento. A todos se les para el pilín. Vamos con esto de... ¿Hay alguien en esta habitación? Eso nunca lo he jugado. Alguien en esta... Ajá. Si vos conoces un secreto de alguien... Saludos a Carmen de Chepe que está viendo el lo poquito que conozcas. Se come los mocos, niña Carmen. Más que dice no, casi nadie. Su amiga. Ay, lo náuseas, poquito que conozcas. Náuseas, cara de náuseas. Ay, creo que va a ser. Jueguen con cultura sofisticada. Yo creo que viene mi jango. ¿Será mi jango o cayó el jango? Ya le dimos nosotros, maestro. Jay. Ya le dimos que sí. Ya habíamos aplicado esa, ¿no? Sí. Ya tú. Mira, preguntar que dónde estamos transmitiendo. Para ver todos los... En Júpiter y en Marte. Vaya, el juego es simple. Si vos conoces el secreto de alguien, lo decís ya. Sin decir nombre. Por ejemplo, hay alguien en esta habitación que le manda corazones a otra persona de esta habitación. ¡Joder! Pero el vacil no quemara a nadie. Pues sí, o sea, no, 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 o sea, no, no, el vacil no es quemara a nadie. Usted solo le puso a una calleja, se desinfló. Se me pasó la verguera ahorita, madre. Vale, dale, René. No, porque yo. Dale, callejas. Vos sabés, dale. No, yo no. ¿Cómo era él? El... Ay, coma mierda. ¡Come mierda! Vas a decir, alguien de esta habitación, y vas a decir el secreto de alguno de aquí, sin decir quién es. O sea, vaya. Hay alguien de esta habitación que no me dejó dormir ayer por ruidos. Puta, qué sutil. Qué raro me hizo sentir eso. Dale, TNT. Puta, si yo no conozco a nadie. Dale. Proba, ser el que sepas. ¿Conoces a Leco? Pero, si te das cuenta, tú no lo sabes. Tíralo, pero. Dale, dale. Poner un poquito de polvo, espérame. Que está luz. Hay alguien en esta habitación que sé que va a ser muy exitoso. Que como señor sé que va a ser muy exitoso. Así no. Ay, no es pendejo. Hay alguien. Por ejemplo, hay alguien. Ya saben qué día Leco va a ser. Tíralo, perro, de Perú, de Perú. Hay alguien en esta habitación que puso pedo a todos.
A huevo. Dale, Cristian. Hay alguien en esta habitación que por primera vez nos está cagando. Va, bueno, está válido. ¿A qué hora se paran los pitos? Estamos esperando. Yo. Una 24 pesos. No, yo me quedo de último porque vale, yo sí puedo aclarar. Va, dale, sombra, sombra. La sombra aquí, en orden, sombra. Sombra. Dale, sombra. Puta. Ahí en esta habitación que se la cogió y no le supo el nombre. Fuera puta de mergue. Este viene con onda. Cariñoso fue, pues. Este es mergue, está así. Aleco. No sé qué decir. Dale, dale. O sea, dale, niño. Hay alguien en esta habitación que no es lo mismo en la vida real que lo que aprende en redes sociales. Ué. Joder. Madre. Dale, Jen. Hay quien es la chacón. Que se enamora de todas. Siento que eso fue para. Dale. Dale. Chiqui. Yo creo que he escuchado un montón de mierda por todos lados. Dale, chiqui, dale. No sé hacer tanto noticiero para mañana, hombre. Dale, chiqui. Alguien de aquí las invita diciendo que es contenido para cogérselo. Y se las coge. Habemos varias. Amaya. Dale, hay alguien en esta habitación que es gay y nadie sabe. Eso es mierda. Puta, papi, me lo mando a la luna. Dale, Eli. Y lo dijo, pero. Bueno, dijo porque. Y nadie sabe. Se cago en la cama. Dale, Eli, dale, Eli. Dale. A alguien de esa habitación no se le para. Muchos, creo que muchos. Y tampoco en volada es milagro, vea. Dale, René. Ay, no sé qué decir. Dale. Lo primero que se te venga a ver. Que se te ocurra, dale. Hay algunos en esta habitación que ya me han comido. No. Lo dije, lo pensé. Yo. Voy. Voy con eso. Nadie. Hay alguien en esta habitación que le escribe a todas y tiene mujer. Oh. Ah, bueno, eso sí no sé. Yo tengo mujer. O sea, seguimos. Vaya, ahora vamos con beso de René o shot de tequila. No, espérate. No, ya. Sí, es que esto se va a poner más intenso. Se está prendiendo. Ya, dale. Ay, qué aburrido. Solo dos, nada más. Va, dos, va, dale. Vaya. Dale, calla. Hay alguien en esta. Bueno, pero es que ya lo dijo el chat. Hay alguien en esta habitación. No, espérame. Ahora que el chat opine, ¿qué podemos preguntar? Según cada quien. Ya preguntamos lo que nosotros aquí hicimos. Sí, ay, qué vergüenza de esa mierda. Chao. Alguien me ha regalado boletos falsos. No. Nadie ha dicho nombre, René. No, pero eso va para mí y voy a aclarar la situación. No, momento, espérame. Eso va para mí y voy a aclarar la situación. ¿Y sabes? Nadie ha dicho nombres. Antes. Quiero decirte que yo fui el que ocasionó ese desvergue. Me vale verga, pero te voy a decir una mierda. ¿Cómo vas a creer? Nadie ha dicho nombre. No, eso va para mí. Y te voy a decir algo. Bueno, físicamente yo puedo ser falsa, ¿sabes? Porque estoy hecha. Pero yo jamás he hecho un mal a nadie. Y ustedes me conocen. Jamás. Y he podido hacer las mierdas por ayudar a quien yo he podido, como he podido y cuánto he podido. Y ese día lo único que quise fue compartir con ella la felicidad que yo quería sentir, porque yo ya había ido a ese show y fue espectacular. Más nada, yo en ningún momento jamás me quise burlar de ella ni nada, al contrario. De hecho, en un en vivo lo dijimos, si yo voy a ir, porque no puede ir ella, si era un ícono. Se nota, si el Bad Bunny la reposteó, se merecía ir, no por mi cuenta, por parte de los organizadores. La verdad. Ella es un ícono, se lo tengo. Y yo eso se lo voy a aplaudir porque se lo merece. Ella pudo decir que es falso. No fue falso. Nada más le dimos el ticket. Michael, la está parando ahí. La mano, ¿sabes? No lo va a descubrir. No, dime. Te voy a decir algo. ¿Sabes? Que están viendo, Cristian.
Nada más le dimos su ticket y lo primero que ella hizo fue repostear el QR. ID. Eso, el QR. O sea, hey brother. Se lo huevearon. O sea, y mira, yo me callé porque soy una dama educada. Y la respeto y se merece, pues respeto porque es una dama y como mujer y como lo que quiera, pero mala onda, ¿sabes? Solo me sentí dañada porque dije, en lugar de rascarte, me aruñé. Pero de las experiencias aprendemos, chicas. Sí, de hecho, bueno, ese día nosotros le hicimos una llamada a la niña Yane, estábamos con Wichito. No digas nombre. ¿Por qué? Porque no. Es anónimo. Vaya la cadena. No era Wichito. Vaya. Le hicimos una llamada a la señora. No, es que no, y eso ya estuvo. Y hay alguien de aquí. Sigamos, ya. Hay alguien de aquí que cagó una sábana. Para que dan importancia. ¿Qué se cagó? Ya está mona. No, pieza de verga. No, no. Siento que sí. ¿Hay alguien de aquí? ¿Quieres que te ayude? Está ocupado. No. Bien. Huela. Ay, Arlen. Piedera, va a haber monstruo. La vena de la presión es que se le están inflando. Dale, calla. Hay alguien de aquí que se cagó en la sábana. No, eso no. Nunca. Dale, Shadow. Puta madre, no veo nada. ¿Hay alguien ahí que se comió al Dogor en México? No, mentira. Ese fui, yo fui con él. No. Dale. Dogor es mi hermano. No me caí, ¿Hay alguien en esta habitación que manda Pax X cara de león? Dale, te voy a pensar. Dale, te de verga, imagínate, no conoces. Puta madre, que es la misma mierda. De verga está. Hay alguien de aquí que ya anda bien pachecote. ¿Qué es eso? Nah, no, pedo. Pedo. Anda, eso no. Dale, Cristian. Hay alguien aquí que no se baña. Que no se baña. Aleco. Porque voy a quedar la calle. ¿Qué? No se me ocurre ni nada, pero no. Ah, dale. Jen, vas. Hay alguien de aquí que me apesta la boca. Chiqui. Mira, solo hay dos a la par de él. Dale, chiqui. Chiqui, qué pedrada te tengo. No, sí, pero igual yo estoy viendo. No me ves esta. No sé, man. De este, como se llama al sombra. Ni te cae. Hay alguien aquí que se ha pisado una enanita. Estadísticamente hablando. ¿Hay aquí que se cogió a ¿Qué? Dale, Eli. Alguien de aquí se pone a verga en su like y se queda dormido y se pone a llorar. 10 bolas por la camisa de Red Bull Racing. Dale, René, la última. Ay, no. Hay alguien aquí que ya sé que ya me la comió. Alguien en la habitación que se metió por un cable. Ya también había empezado tío. Alejo, dale. Alejo, pues no dice nada. Quiero ver. ¿De qué se te venga? Alguien de esa habitación solo va para que la pisen. Respeta, hijo de puta. ¿Cómo es, pendejo? Pero igual. Alguien de esa habitación lo pisaban hombres para pagar el carro Honda y lo llevaban al ancla. Nunca tuve Honda y nunca fui al ancla, no sé qué. ¡Jim! ¡Se pelaron! ¡La perra que sacaron el calzón! ¡No! ¡Se pelaron! ¡Deja que el chat siga! ¡Se pelaron! ¡Que el chat se te sepa la boca, Cerote! ¡Deja que el chat siga! ¡Ay, que el chat siga! Espérate, le vamos a dar un poquito de volumen al chat, solo para ver. ¡Puta! ¡Deja que moderar! ¡Puta! ¡Y a dónde va a llegar esta mierda que todos andan! ¡Está heavy, man! Lo que sabe el chat. Ahí veo gente infiltrada. ¿Qué? ¿Dónde vaya? Vamos a escuchar. Hay alguien allí que ha matado dos chuchos por despecho. ¿Qué te has metido dos chuchos por despecho? No, mató dos chuchos por despecho. Joder, la onda. René Preciosa, te amo, corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo, saludable desde Houston, Texas, corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo. Por favor, tranquilo. No, me las estoy sacando, se está viniendo. Ok. Dale. Mira, yo creo que ahí escondes al Cristian. Porque solo siete pecados capitales.
René, ¿quién falta ahorita? ¿Chiqui? ¡Hey! Ese era Jake, lo pisaban para apagar el carro. Alguien de aquí hace reto y después se caga. Va, vos, hombre. Ya no ha dicho nada, vecino. Yo no los conozco. Ah, pero cuando son. Son tirados de aire. Ah, no te conoce nadie. También robo los ojos. Hoy te vamos a conocer. Oh, excelente. Tira una al aire, más. Excelente. Excelente. Hijo de puta, ya le pegué. Él le dijo tocar. Vale. No me toques. ¿Cómo se le está pasando todo? ¿Está bien? Ya me voy. Ahí está roto. Para hacer la maldad. Pues claro. A alguien casi se le pudre la boca por un beso. Este bebé madre, también puede ser yo, ¿sero? No, es que de vos hablan. No, bueno, seguimos con shots porque ya veo, ya me está bajando y ya me estoy aburriendo. ¿Quién tiene chancro y semen en la boca? ¿Quién? Puede ser cualquiera. Puta, después de Jake. Vale, sabemosle beso o chop, dicen. Alguien de esa habitación le gusta que le sean infiel y la pisen y después se va a llorar a Titio y se viste como monja. Cerote. Cerote. Es que es para vos, perra. ¿Quién tiene fuego? No tengo fuego. Aquí está. Que René amamante a Cristian. Mira, vaya, ¿quién es este? Venga. Ay, perdí cuando me escribías, perra. No, 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 pero es buena onda. Ay, tu culo se nota tanto. ¿Te escribía Cristian? La perra me escribía, pero como yo nunca le hice caso. Mejor fue que inventar el sol. Vaya, mierda. Vaya, verdad, no. Vamos con beso de René en la boca o shot, pero con lengua ahora. Más difícil. Hay alguien así que llega a la chula. La Maya, güey, no, mágico. Mira la Maya, me llega a la cara. Me encanta. Me fascina. Echa la teta. Yo también soy de chilaca. Me encanta, me encanta. Qué grosera con las chalatecas. ¿Chalatecas? Me encanta. Mañana lo cancelamos. Gay, beso de René con lengua o shot. Shot, así es, me llega, ¿vale? El niña, hola. Oh, chiquito. No, mi amor. O toda completa o nada. Vaya, pongan música. Siento bien seco esto, como sin lubricante. Épica, 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 épica. Pone ambiente, porta con los. Dale, pues. Esto no de nada. Ah, vaya. Bueno, shot. ¿Eh? A ver, ¿cómo? Porque lo denigras así. Dale un beso. Cállate, cállate. No quiere ver. Shot, pendeja, cállate, pendeja. Shot, a ver. Beso de la pequeña demonia de lengua. No, no te chingues, no te chingues el cuerpo el cigarro. Me despreció el beso, no, no lo doy. Queremos ver, queremos ver. ¿El qué? Cállate, respeta. Perdón, caballero. Pásame uno, papito. ¿Ah? ¿Ah? No, un cigarro. No, un cigarro. René castiga a quien no quiere tu cariño, dale shot. Los que no quieren mi cariño es porque ya se lo comieron antes. Yo tengo sí, video. Sí, porque yo no lo había probado. Vaya, pequeña sombra. ¿Qué quiere sombra? Sombra. Le dice. Ya le quedó. Sí, ya le quedó. Ya mañana aparece el shadow. Ya, para hacer que el demonio ya está huyendo. No, sí, no. Ey, se lo es como agua para vos, maje. Lo queremos ver, tomártelo. Dale el shot completo ya, el niño ha crecido. Vaya, papá, yo también. Tomaste, papi. Sí, ah, no, pero sí, yo sí, 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 s
Te amo, saludos desde Houston, Texas, corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo. Yo quería el beso, cabrón, de la pequeña. Devuélvalo entonces. ¿Quiere el beso? Y ahí han ido a. Devuélvelo. No sé si la pequeña demonia me lo va a dar. Sí, claro que sí, te lo va a dar. Pequeña demonia. Ya. Se convirtió en pequeña demonia. ¿En qué momento, madre? ¿Te acordás que hubo una época de internet donde había una pequeña de mi White House? Idéntico, madre. Igualita a mi. Okay. White House. René, ¿y a dónde te hiciste las chichis? Cara enamorada, cara enamorada, cara enamorada. Lástima que no se las puede enseñar porque me quedan deliciosas. ¿No? Enseñárselas a ellos. Date la vuelta y enseñárselas a ellos. No, no puedo. Cállate, pendeja. Va. ¿Qué es? ¿Cero? ¿Y cuánto es que es? ¿Qué hace? ¡Ay, cero! ¡Está dañado! ¡Está duro! ¡Cállate! ¡Va! ¡Ahí va! ¡No lo botaste! ¡No! La pequeña demonia quiere un shot. ¿Cómo para que pongas música? Apártate bien. Vaya, la pequeña. Date después. Pues. Queremos ver. Así como hablaste. Hoy te da el infarto. Y me vomita. Ay. No le caben las patas ya. Vaya aquí, ya. Mírala, ella, el dandy. Se nota, respetamos bien feo como te agarras. No, hermana, estoy bien tranquila. Tranquilita. Sí, cero. Que el shot me pone feo en la mierda, ¿no, man? De ese poquito. Vaya, me reviento el shot, man. Díganle a Alejo que me encanta corazón azul. I love you, baby. Todo tuyo, man. Vaya, Alejo, tenés a la chica loca, man. Yo quiero, man. Dale, palo, a papi. Palo, papi. Ven, mami. ¿Quieres? Ella quiere una gomita. Dale, mi amor. ¿Gomita? Más entiendan, por favor, que no. Cuando uno le dice que no, no se puede. ¿Qué quieres? Papi, el tuyo. Lo vamos para ti, pero no. Mira. Y no puedo. No. Entonces, beso de René. Vaya. Cumpla. Beso. Beso. Me llevaste el bloqueo de mis redes, papi, por turbio. Va. Eso no se hace. ¿Cómo? No, yo sé que lo va a pensar de nuevo. Beso. Beso. Me haga llorar. Trago, va. Nada, madre. Ay, déjalo. Más que va a hacer caso. Va. Hay pieza. Ahora, ¿quién sigue? Vale, Eli, pero Eli. Pero nunca fue. Eli, beso entonces. Beso. 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 Pero sin lengua, beso. Así rico. Y así se me paga. Puta, yo no lo vi. Animate. Quedó uno. Que vea cara de vivo. No, yo ya. Beso. Chat, beso en el chat. Labios rojos. Uh-huh. Vaya, labios rojos en el chat. Una ronda de preguntas incómodas. No, sí, pero antes del beso. Me has hecho sentir incómoda. ¿Qué? Solo que entró, beso. 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 Mira el chat. Quiere beso, maje. Maje, el chat quiere beso. Pero si le doy un beso, yo le doy un beso vos también. Sí. Sí, porque los dos estamos organizando esto. Pero yo ya me tomé el trago.
No, yo también. ¿Ah? Yo también ya me tomé trago. ¿Ya? ¿Ya? No, llega de mes. Beso. No, vaya, beso. 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 Yo quería el beso. Le dije y medio el shot. Vaya, mira. Callaste, va a dar el beso. Saludos a beso de tres. Uno y uno, va. Beso de tres. Una gran boca para dar beso. Beso, calla. Beso de tres, mejor. Dale el beso, calla. Yo voy de último. Ay, un beso, güey. Estos cerotes que son tan culeros con la mierda. Va. ¿Cuál es el miedo, cerote? ¿Cuál es el miedo? Va, vaya. Cúrate, cerote. Beso. 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 ¡Ah! Hola, Cristian. Hola, Cristian. No, no sé, aquí hay Cristian. Hola, Cristian. Sí, sí. Sí, año, pero. Ah, Cristian. Apúrate. Apúrate. Apúrate, pequeña demonio. Cristian. 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 Dale. Pero falta llenarlo. Ya no hay más, mami. Oh, va. Beso. 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 Apúrate, TNT. Yo estoy casado, mejor. Yo también. Yo tengo mi marido. Vaya, TNT. Beso. Pero a mí no me dejan. Ah, sí, sí. Por dos. No, Alejo. Y no que la inclusividad, que no sé. Respetarlo para no hacerlo show, dice. Oí. Vale. ¿Por qué soy una Ale? No diré nada. Bueno, pongan no besos si quieren que Alejo de lo de. No, dame un shot entonces, vaya. No diré. No, hijo. Salimos, va, venga. Un shot. Bucana. Puta, ahí sí lo vamos a matar. La va. Sí. Usted aquí manda. Va. También a la que la. A Cristian le tiene que ser. Eso, de verdad. ¡Va a dar el huevo, man! Ustedes quitan de él. No quiso la gente. No, pero llenos, llenos. Cállese, que no sabe qué es esto, va. Curate, man. No, dale, dale, tiene. No, primero va usted. No, grosero. Y la sombra, y la sombra. Beso, beso. Entonces, ¿qué pasa? Me llega ese verga. Y Jen. Alejo fue el primero que me negó. Así que por eso. Yo al de verga está así lo había escondete ahí, ves. Decile, perdóname por verte sin tu permiso. Ah, se va. Pásame un René, por favor. Ahorita, mi amor. Jen. Quiero probar el. No. Te va a matar la mierda. Coyote. Y Chiqui. Ni modo. Chiqui quiere beso. Chiqui quiere beso. Chiqui quiere beso. Chiqui, no te creo, Chiqui. No, Chiqui, no te creo. Chiqui, dale más un besito. Chiqui. Me dijeron que le portara bien. Chiqui. Más grande. Ni muerte ni cerote. Amaya. Ni Leocra, más grande. Amaya. Amaya rompió el detox. Amaya, vamos a quedar mal. Ey, mi religión no me lo permite. ¿Mi religión? Mi religión no me lo permite. Mi religión, te traje la peluca para que te la pongas tranquila. Hermana, pero que es una hermana. Ay. Beso a Callejas de René. Ya estuvo. ¿Quieres otro? Otro, ¿quiere echar? ¡Beso! ¡Beso! Pero ya se lo va, hermano. ¿Pero por cuántos bits? Me cayó mal a Leco, pero ya me cayó bien. Le cayó mal, madre, ¿por qué? Le cayó mal. Besito con Callejas. Momento que vamos en fila. Así ya el tiempo de buscando. Shot o beso de René. Pero lleno. Tequila, mami. Yo no hay tequila. Oh, no, bien, vos no estás. Calla. Es el mismo, buscando. Puta, venimos a hacer de verga y están de culeras. Yo no hubiera venido ni mi. Tienes razón. Ay, no, qué fe, está bien. Sí, vámonos los tres. ¿Cómo? Perfume. No, a Cristian. A Cristian.
Oíste, perfume, perfume, Cristian, Cristian. Qué culero. No, yo lo quiero mucho, yo lo respeto. Ah, por eso me escribías, perra. No, no, te escribías, bueno. No, la canción, man. No. Oíste. Ay, ay, hermana, hermana. Vale, vaya niña. Ya te vi, niña. Si no sabía nada. No sabía nada. Espérate. Vale, ¿qué hacía ahora? ¿Qué hacemos ahora? No, no, no. Me quemó el techo. Así dicen todas. Vale, me quemó el pecho, vos. Así dicen todas. Después de decirte rico. Dios, soy tu hija. Es la Maya. Ay, Dios. Porque es capaz de dar cara. Amaya. ¿Qué sentía, man? Amaya está bien. No, todo bien, lo que pasa es que esa onda me agarró desprevenido. Bien loco. Así dicen varios. Así dicen varios. ¿Qué macu o no qué macu? ¿Qué macu o no qué macu? ¿Cómo no? Pero alguien de ahí compra bots. Compra bots. Compra bots, alguien dice. ¿Qué es eso? Robots. Como seguidores. Este clavabas con mis comentarios al eco. Todo sensible te ponías y una vez te vi en Metro Q te compré unos llaveros y ya sabes. Pero ya me caes bien. Yo tengo un llavero al eco. A mí nunca me dio. No te creas. Voy a sacar más chip. Una persona vergón. Haciendo business, haciendo business, haciendo business, ya bien pedo. Antes de entrar, no, pero. Haciendo business. Métete para adentro. Nunca consigue esta venta. Renata, que. Aleco besada a fuego. No culpen. ¿Cómo? A ver qué dice. Hermana, y somos mujeres. Que perra no lo marcó. Ese está el titón. Puta, uno lo pone. Qué rica pisola te ves, René. ¿Quién? ¿Qué? Que te ves bien rica, dice. Y eso que no me traje el pelo largo. Yo esperaba que vinieras así. No, no. A ver. Beso de Eli con Jake. Sí, sí, eso. Ah, y que le pongan resto. De lengua. Mira cómo me lo tiene la pobre. Beso. 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 Es que no me dejes esa mierda, amigo. Me pongo un pedo. Erecto. Como toro. Maje, pero ¿a qué hora se le va a parar el pene a uno? Es que ya pasó. Y ahorita ya usted. Es que mira, yo más bien creo que es para prender. No, ya está. Es como un encendedor. Es como que yo siento que prolonga, maje. No es que. O sea, yo no me he puesto ni caliente, maje. Ay, hace rato no dijiste eso. Lo que pasa es que no se puede. Pasó una hora que borraron un cassette todo. Me agarró desprevenido, dice. Bájame un tono. Bájame un tono. ¿Alguien hizo así? ¿Alguien va a hacer este con eso? ¿Aquí? No autorizo. No autorizo, va. No autorizo. ¡Ey! ¡Ay! Perdóname por verte sin tu permiso, va. ¿Ah? No. Vale, pero bueno, pedo ron te cargas, madre. Ay, no. Buen pedo ron. ¿O qué opinas vos, René? No, no lo sé, Rick. Voy a operarle. Ya va para la escuela, tío. Preparen la lonchera, la mía, la lonchera. El chiquitín ya se la está jaleando en el baño. 0-2 segundos. Dice, René ya está incómodo, ¿verdad que no, hermano? Ya me sentí aburrida. Ah, ¿por qué? Es que a Maya. Maya que tienen tan fácil, tan aguado. Sin música quiere hacerla. Ni música, todos cohibidos. Yo pensé que venía. ¿Qué no hace? Ajá, es que sí, nunca te chill. Pasaste, Maya. Bueno. ¿No? ¿Te quieres pasar para Twitch? ¿Vos dijiste? ¿No andas? ¿Vos dijiste? Nos vamos a Twitch, gente. Ahí sí podemos poner música.
para poner ambiente. Ah, bueno. Va. Ok, señores, nos vamos a mudar para Twitch. Ahorita nos vamos a meter en la aplicación. Recuerden que es la misma cosa, o sea, no tengan miedo de cambiarse de app. Es igual que YouTube, el live se va a ver igual, incluso con mejor calidad. Y la diferencia es que por allá podemos poner música y podemos estar jodiendo, es la misma vaina. Más dinámica, más dinámica. Es más rápido incluso la respuesta a las donaciones. Lo único que tienen que hacer es meterse en ese link donde va a estar el canal de Calleja, señores. Así que vamos para Twitch. Si quieren seguir viendo el de Berge, métanse. Bye.